Deje de vivir. ¿Cuáles serán las prioridades para la red vial de su cantón? Infórmese, analice y vote. Subí un poquito ahí. Cada uno de los cantones está regido por un gobierno local, que conocemos como la municipalidad. La municipalidad es la forma de gestión más cercana a nosotros y nosotras. Se encarga de administrar presupuestos, desarrollo del cantón por medio de procesos de planificación, ordenamiento del territorio, programas sociales dirigidos a mujeres o infancia, e incluso nos representa en proyectos nacionales, entre otras cosas. Cuando votamos en las elecciones municipales, elegimos alcaldías, que poseen funciones como las de la presidencia de un país. También elegimos al Consejo Municipal, el cual funciona como la Asamblea Legislativa de un cantón, y los síndicos y las síndicas que velan por las prioridades de cada distrito. Involúcrese en las decisiones de su localidad, en las elecciones municipales, identifique opciones, propuestas e ideas. Conozca los programas de gobierno de las personas candidatas. A cuentas claras, chocolate espeso. Analice y vote. Rodrigo está cursando noveno año de colegio y se está esforzando por sacar muy buenas notas. Él es uno de los estudiantes que, dada su situación socioeconómica, calificó para recibir una beca de la municipalidad de su cantón, que busca ayudar a la población estudiantil a que permanezca en el sistema educativo. En el cantón vecino, Laura se acerca a su municipalidad para conversar con la encargada de la oficina de intermediación laboral. En oficinas como esta, las personas que habitan un cantón pueden acudir para buscar empleo, capacitarse y acceder a programas sociales estatales. Ahí, Laura se informó también sobre las iniciativas que su gobierno municipal ha puesto en marcha para crear empleo de calidad, atrayendo inversión de empresas privadas a través de alianzas e incentivos. ¿Y su municipalidad cómo está creando oportunidades? Y si no, ¿cuál es la propuesta de las personas candidatas para promoverlas? Pellízquese, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Y recuerde evaluar las propuestas de desarrollo económico local en las próximas elecciones municipales. Infórmese, analice y vote.
Adrián quiere construir un apartamento en el patio de su casa y por eso fue a la municipalidad de su cantón a pedir los permisos de construcción. Él sabe que... Adrián quiere construir un apartamento en el patio de su casa y por eso fue a la municipalidad de su cantón a pedir los permisos de construcción. Él sabe que entre las responsabilidades de su gobierno local se encuentra el velar porque se cumplan los planes reguladores que tienen como objetivo ordenar el territorio, planificando el desarrollo residencial y comercial, mientras se conservan las zonas más fértiles y las áreas protegidas. Luego de considerar si la construcción cumple con las condiciones del plan de uso de suelos, en la municipalidad han decidido otorgarle el permiso a Adrián. Y es que las decisiones que se toman en la alcaldía o en el consejo municipal afectan a todas las personas que vivimos en el cantón, incluso a usted. Más vale prevenir que lamentar. Infórmese sobre las propuestas de las personas candidatas sobre ordenamiento de su territorio, gestión de desastres y todas aquellas decisiones que definirán cómo se desarrollará su cantón. Recuerde, en las próximas elecciones municipales, infórmese, analice y vote. Todos los lunes en la noche, doña Lucía saca la basura. A la mañana siguiente, la basura ya no está. Lucía nunca había pensado mucho en esto, pero un día le dio por preguntarse, ¿y a dónde va toda esta basura? Y no, no es magia, es un servicio prestado por la municipalidad de su cantón, que utiliza los impuestos recaudados entre todas las personas contribuyentes para garantizar la recolección y transporte de los residuos sólidos. Fue en la municipalidad que Lucía averiguó que su cantón tiene un plan de recolección de residuos sólidos que distingue entre los ordinarios y los no tradicionales. Además, hay un plan de reciclaje. Y ahora se dedica a enseñarle a Ana cómo separar y preparar los residuos valorizables. ¿Y la basura de su cantón? ¿A dónde va? Sus residuos no desaparecen por arte de magia. Analice las propuestas de las personas candidatas sobre la gestión de residuos, centros de acopio y reciclaje. Las decisiones que tomen afectarán su calidad de vida y la de su familia. Y en las próximas elecciones municipales, infórmese, analice y vote. Don Marco no vive en la luna. Esa es la carretera que pasa frente a su casa. Y esos cráteres, huecos formados por el invierno. Y eso no es todo. Unas cuadras más abajo donde vive Alicia, la calle ni siquiera está pavimentada. Es por eso que Don Marco y Alicia se unieron a otros vecinos y vecinas y decidieron acudir a su gobierno local. Cada municipalidad es responsable de la construcción y mantenimiento de la red vial cantonal. Para realizar esa gestión, se nombra a la Junta Vial Cantonal, que está formada por personas funcionarias públicas de la municipalidad y personas de la comunidad encargadas de recomendar al Consejo Municipal sobre cómo invertir el dinero y cuáles son las prioridades. Al final, Don Marco, Alicia y las demás personas del barrio lograron que se escuchara su voz y que arreglaran las carreteras. Además, ahora forman parte de la Junta Vial Cantonal. Y usted, deje de vivir en la luna. Analice las propuestas para las próximas elecciones municipales y cuáles serán las prioridades para la red vial de su cantón. Infórmese, analice y vote. Hola, mi nombre es Esther. Yo vivo en uno de los 81 cantones que hay en Costa Rica. Como usted, cada uno de los cantones está regido por un gobierno local que conocemos como la municipalidad. La MUNI es la forma de gestión más cercana a nosotros y nosotras y se encarga de administrar presupuestos y garantizar el desarrollo del cantón por medio de procesos de planificación, ordenamiento del territorio, programas sociales dirigidos a mujeres o infancia e incluso nos representa en proyectos nacionales, entre otras cosas.
Cuando votamos en las elecciones municipales, elegimos alcaldías, que poseen funciones como las de la presidencia de un país. También elegimos al Consejo Municipal, el cual funciona como la Asamblea Legislativa de un cantón, y los síndicos y las síndicas que velan por las prioridades de cada distrito. Involúcrese en las decisiones de su localidad, en las elecciones municipales, identifique opciones, propuestas e ideas. Conozca los programas de gobierno de las personas candidatas. A cuentas claras, chocolate espeso. Infórmese, analice y vote. Rodrigo está cursando noveno año de colegio y se está esforzando por sacar muy buenas notas. Él es uno de los estudiantes que, dada su situación socioeconómica, calificó para recibir una beca de la municipalidad de su cantón, que busca ayudar a la población estudiantil a que permanezca en el sistema educativo. En el cantón vecino, Laura se acerca a su municipalidad para conversar con la encargada de la oficina de intermediación laboral. En oficinas como esta, las personas que habitan un cantón pueden acudir para buscar empleo, capacitarse y acceder a programas sociales estatales. Ahí, Laura se informó también sobre las iniciativas que su gobierno municipal ha puesto en marcha para crear empleo de calidad, atrayendo inversión de empresas privadas a través de alianzas e incentivos. ¿Y su municipalidad cómo está creando oportunidades? Y si no, ¿cuál es la propuesta de las personas candidatas para promoverlas? Pellízquese, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Y recuerde evaluar las propuestas de desarrollo económico local en las próximas elecciones municipales. Infórmese, analice y vote. Adrián quiere construir un apartamento en el patio de su casa y por eso fue a la municipalidad de su cantón a pedir los permisos de construcción. Él sabe que entre las responsabilidades de su gobierno local se encuentra el velar porque se cumplan los planes reguladores que tienen como objetivo ordenar el territorio, planificando el desarrollo residencial y comercial, mientras se conservan las zonas más fértiles y las áreas protegidas. Luego de considerar si la construcción cumple con las condiciones del plan de uso de suelos,
empresarios en la municipalidad han decidido otorgarle el permiso a Adrián. Y es que las decisiones que se toman en la alcaldía o en el consejo municipal afectan a todas las personas que vivimos en el cantón, incluso a usted. Más vale prevenir que lamentar. Infórmese sobre las propuestas de las personas candidatas sobre ordenamiento de su territorio, gestión de desastres y todas aquellas decisiones que definirán cómo se desarrollará su cantón. Recuerde, en las próximas elecciones municipales, infórmese, analice y vote. Todos los lunes en la noche, doña Lucía saca la basura. A la mañana siguiente, la basura ya no está. Lucía nunca había pensado mucho en esto, pero un día le dio por preguntarse, ¿y a dónde va toda esta basura? Y no, no es magia, es un servicio prestado por la municipalidad de su cantón, que utiliza los impuestos recaudados entre todas las personas contribuyentes para garantizar la recolección y transporte de los residuos sólidos. Fue en la municipalidad que Lucía averiguó que su cantón tiene un plan de recolección de residuos sólidos que distingue entre los ordinarios y los no tradicionales. Además, hay un plan de reciclaje. Y ahora se dedica a enseñarle a Ana cómo separar y preparar los residuos valorizables. ¿Y la basura de su cantón? ¿A dónde va? Sus residuos no desaparecen por arte de magia. Analice las propuestas de las personas candidatas sobre la gestión de residuos, centros de acopio y reciclaje. Las decisiones que tomen afectarán su calidad de vida y la de su familia. Y en las próximas elecciones municipales, infórmese, analice y vote. Don Marco no vive en la luna. Esa es la carretera que pasa frente a su casa. Y esos cráteres, huecos formados por el invierno. Y eso no es todo. Unas cuadras más abajo donde vive Alicia, la calle ni siquiera está pavimentada. Es por eso que Don Marco y Alicia se unieron a otros vecinos y vecinas y decidieron acudir a su gobierno local. Cada municipalidad es responsable de la construcción y mantenimiento de la red vial cantonal. Para realizar esa gestión, se nombra a la Junta Vial Cantonal, que está formada por personas funcionarias públicas de la municipalidad y personas de la comunidad encargadas de recomendar al Consejo Municipal sobre cómo invertir el dinero y cuáles son las prioridades. Al final, Don Marco, Alicia y las demás personas del barrio lograron que se escuchara su voz y que arreglaran las carreteras. Además, ahora forman parte de la Junta Vial Cantonal. Y usted, deje de vivir en la luna. Analice las propuestas para las próximas elecciones municipales y cuáles serán las prioridades para la red vial de su cantón. Infórmese, analice y vote. Hola, mi nombre es Esther. Yo vivo en uno de los 81 cantones que hay en Costa Rica. Como usted, cada uno de los cantones está regido por un gobierno local que conocemos como la municipalidad. La MUNI es la forma de gestión más cercana a nosotros y nosotras y se encarga de administrar presupuestos y garantizar el desarrollo del cantón por medio de procesos de planificación, ordenamiento del territorio, programas sociales dirigidos a mujeres o infancia e incluso nos representa en proyectos nacionales, entre otras cosas. Cuando votamos en las elecciones municipales, elegimos alcaldías que poseen funciones como las de la presidencia de un país. También elegimos al Consejo Municipal, el cual funciona como la Asamblea Legislativa de un cantón y los síndicos y las síndicas que velan por las prioridades de cada distrito. Involúcrese en las decisiones de su localidad. En las elecciones municipales, identifique opciones, propuestas e ideas. Conozca los programas de gobierno de las personas candidatas. A cuentas claras, chocolate espeso. Infórmese, analice y vote. Rodrigo está cursando noveno año de colegio y se está esforzando por sacar muy buenas notas. Él es uno de los estudiantes que, dada su situación socioeconómica, calificó para recibir una beca de la municipalidad de su cantón, que busca ayudar a la población estudiantil a que permanezca en el sistema educativo. En el cantón vecino, Laura se acerca a su municipalidad para conversar con la encargada de la oficina de intermediación laboral. En oficinas como esta, las personas que habitan un cantón pueden acudir para buscar empleo, capacitarse y acceder a programas sociales estatales.
Ahí, Laura se informó también sobre las iniciativas que su gobierno municipal ha puesto en marcha para crear empleo de calidad, atrayendo inversión de empresas privadas a través de alianzas e incentivos. ¿Y su municipalidad cómo está creando oportunidades? Y si no, ¿cuál es la propuesta de las personas candidatas para promoverlas? Pellízquese, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Y recuerde evaluar las propuestas de desarrollo económico local en las próximas elecciones municipales. Infórmese, analice y vote. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas del Cantón de Atenas, candidatos a la Alcaldía Municipal de Atenas, personas que nos siguen a través de las diversas redes sociales, en particular a través de TV Radio Atenas, que estará realizando la transmisión del presente evento. Para la Universidad Estatal a Distancia resulta un ejercicio de primera mano realizar el intercambio de ideas a través de una serie de debates que hemos desarrollado a lo largo y ancho del territorio nacional. En este caso se trata de cerca de 22 actividades en donde hemos tenido la oportunidad de que las autoridades, candidaturas a autoridad municipal, en este caso la alcaldía, tengan la posibilidad de intercambiar con los vecinos y vecinas del cantón sus pareceres y su opinión sobre temas relevantes del desarrollo. Este importante ejercicio cívico esperamos redunde en una mejor posibilidad o mejores elementos para decidir el futuro de las autoridades municipales que a partir del próximo 2 de febrero orientarán el rumbo de este cantón. Tal y como lo teníamos convenido y al ser las 5 minutos de la tarde daremos inicio al presente debate. En este primer bloque nos dedicaremos fundamentalmente a las actividades de protocolo que tienen que ver con la presentación del evento, el establecimiento de pautas y sin duda alguna la bienvenida a la actividad del día de hoy, que es organizada por el Centro Universitario de la UNED en Atenas. A estos efectos me permito solicitar que pase al frente la señora directora del Centro Universitario de Atenas, doña Jenny Solano, quien nos dará la bienvenida al presente evento. Doña Jenny, bienvenida. Buenas tardes, candidatos y candidata, alcaldes, funcionarios y estudiantes UNED, familiares, amigos y público en general. De parte de la Universidad Estatal a Distancia, darle la más cordial bienvenida. Esta actividad es una iniciativa que se desarrolla desde el Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local, instancia de la UNED que se encarga de todos los que son procesos de fortalecimiento de capacidades en la incidencia política y actores de desarrollo territorial, que junto con la sede de Atenas quisimos crear un espacio de reflexión y análisis de los planes de trabajo, iniciativas y acciones a desarrollar por los candidatos a alcalde. Lo que queremos con esta iniciativa es buscar una mayor participación en las próximas votaciones, que generemos un voto informado, consciente e inteligente. Esperamos que este debate se desarrolle con el mayor de los respetos, orden y siguiendo el protocolo establecido para que sea del agrado de todos. Ahorita le paso la palabra al compañero Vladimir Cunningham, moderador del debate. Muchas gracias. Muchas
Muchísimas gracias, doña Jenny, por su intervención y por su bienvenida acá al Cantón de Atenas. Comentarles antes de iniciar con el debate propiamente dicho de algunas medidas y pautas frente a la emergencia de algún siniestro o fenómeno natural. Estamos en una escuela que cuenta con salidas de emergencia a ambos lados, al lado derecho y al lado izquierdo de las instalaciones, así como hacia el lado final. Así que ante la emergencia o el que se presente algún siniestro, algún fenómeno natural, les rogamos mantener la calma y hacer uso de las salidas debidamente habilitadas para dicho fin. Contarles adicionalmente de que en la metodología que vamos a entrar dentro de unos instantes en el debate se estableció un sorteo que tuvo lugar hace unos minutos, el cual establece el orden en que cada una de las candidaturas hará el uso de la palabra y precisamente el orden en el cual las candidaturas acometerán y se sentarán en esta mesa principal para el desarrollo de los distintos bloques. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio y vamos a empezar a recibir a los candidatos y candidata a la Alcaldía Municipal del Cantón de Atenas 2020-2024. De acuerdo con esta rifa, le daremos en primer lugar la bienvenida a don Wilber Aguilar Gadgens del Partido Unidad Social Cristiana, a quien solicitamos pasar al frente. Aquí un... De primero. ¿Don Wilber es usted? ¿De cuál fondo entonces? Perfecto. Don Wilber, de acuerdo con lo establecido, cuenta con un espacio de 2 minutos para sus palabras de bienvenida. Y hago de conocimiento de la audiencia que tenemos dos pantallas. Una pantalla general, que es la que tendrán ustedes posibilidad, será hacia su lado derecho, mi izquierdo, en donde podrán dar seguimiento a la señal que se origina a través de TV Radio Atenas y de Onda UNED, que transmiten vía web el presente evento. Y otra lateral, que es la que van a tener los candidatos para observar en una de las esquinas el cronómetro. Cuando falten aproximadamente 30 segundos para el tiempo establecido, van a escuchar la presente campana, si no es que se cae, ¿verdad? Eso le indicará que dispone de 30 segundos para terminar su intervención. Entonces, de acuerdo con las pautas, vamos a escuchar a don Wilber Aguilar Gadgens del Partido Unidad Social Cristiana, hasta por un término de 2 minutos. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecerle a la UNED la oportunidad que nos da de presentarlos al pueblo de Atenas. Como bien lo dijeron, mi nombre es Wilber Martín Aguilar Galli, soy del distrito Mercedes. Siempre me ha gustado lo que es la parte comunal y de ahí me nació la espina de luchar por este pueblo de Atenas. También trabajé casi 20 años con el Tribunal Supremo de Elecciones y ahí también tuve la oportunidad de servirle a muchos atenienses y costarricenses, pero también conocer muchas personas. Una de las cosas importantes es cuando uno ha podido compartir con el pueblo en diferentes campos. Hoy en día me siento orgulloso de volver a presentar mi nombre para de candidato a alcalde. Sé que hay bastantes compañeros y todos con mucha capacidad. Espero que cualquiera de todos que quedemos demos lo mejor para este cantón. En estas cosas parecieran fáciles. Conversaba con el compañero que estábamos anteriormente y de lo difícil que es algunas veces, pero lo importante es que luchemos por este cantón y que estemos unidos siempre en las buenas y en las malas.
Muchísimas gracias, don Wilber, por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras y daremos la bienvenida a la candidata del partido Acción Ciudadana. Ella es doña Sandra Rojas Vázquez, a quien solicitamos pasar al frente. Escucharemos la intervención de doña Sandra por un término de 2 minutos a partir de ahora. Muy buenas tardes, queridos atenienses. Primero que todo, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Segundo, dar las gracias a la UNED y al TV Radio Atenas por la oportunidad de mantener informado al ateniense. Ante la pregunta de quién es Sandra Rojas, para quien no me conozca, soy ateniense de nacimiento, nací hace 54 años en Atenas. Soy economista de profesión, aunque también tengo una maestría en psicopedagogía. Laboré por 32 años en el Sistema Bancario Nacional. Además, laboré por 5 años en la Universidad Técnica Nacional. Ambos trabajos me enseñaron las necesidades del pueblo. Trabajé bastante en la zona de Occidente y suelo mucho comparar la situación económica de otros de los cantones de Occidente con el cantón de Atenas. Por ello estoy acá, porque creo que soy una buena solución para la alcaldía de Atenas. En el campo personal, soy casada hace 31 años con el ingeniero José Joaquín Rodríguez. Tenemos 2 hijos, Priscila y José Joaquín, ambos profesionales y gracias a Dios muy destacados en su campo. Hace un mes recibí uno de los regalos más maravillosos de la vida, que fue hacerme abuela. Tengo una nieta. Me siento muy orgullosa de estar acá y espero que este sea un debate de transparencia, pero sobre todo un debate de respeto. Somos personas muy educadas y sé que lo lograremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Sandra, por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras y daremos la bienvenida al candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Se trata de don Maynero González González. Adelante. Escucharemos las palabras de don Maynor hasta por un término de 2 minutos a partir de ahora. Muy buenas tardes, queridos atenienses. Mi nombre es Maynor González. Soy hijo de atenienses, padre de atenienses. En este año, motivado por la situación económica que enfrenta el país y también nuestro cantón, decidí incursionar en la política cantonal, someter mi nombre al escrutinio público con aras de proponer proyectos en bienestar de todos y cada uno de todos los atenienses. En el deseo de participar políticamente y también de aportar todas esas ideas, inicié este proyecto con un grupo de jóvenes del Partido Republicano Social Cristiano, que respaldan todo este proyecto político, y el deseo es que este proyecto político no finalice aquí. Siga aportando día a día a los atenienses sus proyecciones, sus ideas, y por eso hemos decidido participar sólidamente en estas elecciones para el 2 de febrero del 2020 y someternos al electorado con nuestras ideas, con nuestros proyectos, y todo en el bienestar de todos y cada uno de los atenienses. Creemos firmemente en la democracia, en esa democracia que se cimienta en el sufragio, en el derecho que tienen ustedes como electores a elegir a los funcionarios públicos de más alto rango en este cantón. Y por eso Maynor González está participando en política y pido humildemente su voto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su intervención, don Maynor. Seguidamente recibiremos al candidato a la alcaldía municipal por parte del partido Nueva República. Se trata de don Gerardo Mata Cubero, a quien invitamos a pasar al frente. Bienvenido, Maynor. Escucharemos las palabras de bienvenido o el mensaje inicial de don Gerardo Mata por un término de 2 minutos a partir de ahora. Muy buenas tardes. Primero que nada, pues darle las gracias a la UNED por darnos la oportunidad de participar en este debate y a ustedes que hoy pues nos vienen a escuchar para tener mejores criterios para tomar la mejor decisión. Gerardo Mata, 42 años de estar involucrado en el desarrollo comunal. Dentro de este periodo he generado y participado en muchas obras para nuestro cantón. Dentro de esas obras importantes, en 1990 traímos el programa de vivienda de Costa Rica, Canadá, Atenas, para darle oportunidad a la gente que no tenía una vivienda de que la tuviera. También por esos años participamos en traer la agencia del Banco de Costa Rica en Atenas. También solamente había una agencia. En el 96 nos propusimos luchar por traer la UNED de Atenas y lo logramos. En el 2011 nos propusimos traer el Colegio Técnico Profesional a Atenas. Gracias a Dios hoy es un hecho. En el 2013 nos integramos para trabajar por traer la UNED a Atenas, la nueva sede de construirla, ya casi es un hecho. Y en el 2017 nos involucramos en la problemática del agua y, bueno, también logramos sacar adelante el proyecto. Muchísimas gracias por su intervención, don Gerardo. Seguidamente le daremos la bienvenida al candidato propuesto por el Partido Liberación Nacional para la Alcaldía Municipal de Atenas. Se trata de don Jorge Arturo Cruz Hernández, a quien le solicitamos pasar al frente. Escucharemos las palabras inaugurales de don Jorge Arturo por un espacio de 2 minutos a partir de ahora. Muy buenas tardes. Primero que todo, un agradecimiento a Dios que nos permite estar hoy aquí. Agradecerle a la directora de la UNED aquí en Atenas, al Centro de Formación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, por darnos esta oportunidad a todos los candidatos a la alcaldía, a mis compañeros candidatos a la municipalidad, tanto de la sindicatura como la regiduría que están aquí presentes, y a todos los ciudadanos, y a Radio Atenas, a don Carlos, por dar esta oportunidad para que cada uno de ellos tenga la opción de que nos puedan ver y conocer cada una de nuestras propuestas. Yo creo que soy el único que no es de Atenas. Pareciera que todos nacieron acá, todos se desarrollaron acá, pero bueno, yo no tuve esa dicha. Soy nacido en Punta Arenas, desarrollado en los barrios del sur, Sagrada Familia. Estudié en la Escuela de Barrio Cuba, Liceo del Sur, y soy producto de la educación pública de la Universidad Nacional. Y gracias a Dios, bendecido por estar en este cantón, casado con mi esposa Karen, que, pues bueno, ella sí es ateniense, y tener 3 hijos, Maripaz, Jorge Antonio y Montserrat. Y aquí estoy. Creo que después del domingo cumplo 24 años de casado y 20 de vivir en Atenas, y ya pedí la oportunidad que junto con Juan Carlos Dengo unimos el partido, y tengo la oportunidad de liberación para estar
desarrollando y dando las luchas por este cantón a partir del 2 de febrero del 2020. Muchas gracias. Gracias, don Jorge Arturo, por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras del candidato a la alcaldía municipal por parte del partido Nueva Generación. Se trata del señor Ronald Ramírez Garita, a quien solicitamos pasar al frente. Escucharemos las palabras de don Ronald Ramírez por un término de 2 minutos. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, a todos los organizadores de esta linda actividad. Esto realmente es hacer democracia. Y creo que a partir de ahí se pueden tomar muchísimas decisiones por parte de los atenienses, los que están acá, a quienes saludo cordialmente, y a todos los que nos siguen por redes sociales, tanto de la UDED como de Radio Atenas. Efectivamente, mi nombre es Ronald Ramírez. Tengo toda mi vida a vivir acá, salí algunos años cuando estudiaba nada más. Soy un ateniense de nacimiento, nací en la unidad sanitaria, traído al mundo por Doña Marujita, de lo cual me siento muy orgulloso. Y el ser candidato de alcalde es para mí un gran honor, realmente. Es algo por lo que he tratado de luchar durante muchísimos años. Esta vez se dio la oportunidad, y estar aquí frente a todos ustedes y detrás de las cámaras, por supuesto, significa una enorme alegría que hemos tratado de ir demostrando a lo largo de nuestra campaña, una enorme alegría que queremos convertir en bienestar para el cantón ateniense, una enorme alegría por la que hemos luchado. En mi vida personal, soy abogado y he tratado de prepararme precisamente para, durante este tiempo en que vamos a ocupar la alcaldía del Cantón de Atenas, poder dar lo mejor para todos y cada uno de los atenienses, con base en toda la experiencia que hemos ido adquiriendo durante nuestra. Escucharemos sus palabras de inicio por un término de 2 minutos a partir de ahora. Buenas tardes a los compañeros, al público presente. Mi nombre es Isaac Ortiz, soy vecino de Concepción, Río Grande, soy servidor público, laboro para la Caja Costarricense de Seguro Social, tengo 26 años de laborar para ella en el área de salud de aquí de Atenas. También estoy a disposición para darles las propuestas del partido que trae hoy el Partido Unión Ateniense. Y también le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy aquí presente para debatir con los compañeros qué es el bien del cantón. Gracias. Muchas gracias, don Isaac, por sus palabras. Finalmente, escucharemos las palabras del candidato a la alcaldía municipal por parte del partido Unidos Podemos. Se trata de don Víctor Hugo Alpizar Castro, quien solicitamos pasar al frente. Bienvenido. Para sus palabras de presentación, don Víctor Hugo contará con un término de 2 minutos contados a partir de ahora. Buenas tardes, público presente. Dar las gracias a la UNED por este espléndido debate, donde nos da la oportunidad de darle a conocer nuestros proyectos y programas a la comunidad, a Radio Atenas. Y primero que nada, quiero dejar, mi nombre es Víctor Hugo Alpizar Castro, candidato a alcalde por el partido Unidos Podemos. Quiero dejarles mi hoja de delincuencia de toda mi vida aquí presente en este momento. Está al nombre de todos los que quieran. Quiero dejar
mis 23 proyectos que he coordinado con las asociaciones de desarrollo de todo el cantón, donde me siento muy orgulloso de haber traído esos proyectos que hoy cuentan y seguirán contando con la ayuda de este servidor. Quiero dar las gracias a mi familia, que siempre me ha apoyado en estos momentos. Soy una persona humilde, vengo de unos padres humildes, sencillo, y estoy a la disposición de seguir ayudando al cantón en todo lo que esté a mi alcance. Vamos a seguir luchando con este gran equipo que llevo, que me está respaldando y apoyando para seguir haciendo los logros que el cantón de Atenas necesita en estos momentos. Unidos podemos y muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Víctor Hugo, por su intervención. Con esto damos por concluida la primera etapa del debate, que se refería un poquitito al protocolo, o esa fase inicial de primer intercambio en donde las personas candidatas a la alcaldía municipal tuvieron la posibilidad de contarnos muy brevemente quiénes son. Ahora precisamente vamos a entrar en etapa, digamos, más sustanciosa del debate, o la que se refiere a la etapa de preguntas generadoras. He de contarles que en este proceso de definición de preguntas generadoras fue desarrollado a partir de un focus group que se coordinó a partir de con la colaboración del Centro Universitario de la UNED en Atenas. En esta oportunidad se convocó a diversas fuerzas vivas de la comunidad, diversos grupos organizados que establecieron como las tres temáticas núcleo del presente debate el tema de empleo y reactivación económica en primera instancia, el tema de participación ciudadana y rendición de cuentas y finalmente el tema ambiental con una especial referencia a la gestión del recurso hídrico. Escucharemos entonces una pregunta generadora en cada uno de estos ejes. A estos efectos, cada uno de los candidatos tendrá la oportunidad por un lapso de 2 minutos a responder esta pregunta. En ella podrá hacer referencia puntual al tema y adicionalmente, si tiene alguna propuesta o proyecto dentro de su programa de gobierno, sería sumamente relevante e importante que los y las atenienses conozcan al respecto. Posterior a esta etapa de desarrollo del debate, que tiene que ver con las tres preguntas generadoras, estaríamos pasando a la etapa de intercambio entre las personas candidatas. En este intercambio también he de comunicarles que hace unos instantes realizamos un sorteo mediante el cual cada uno de los candidatos, aleatoriamente y gracias a la diosa Fortuna, le corresponderá hacerle la pregunta en alguno de estos ejes temáticos a alguno de sus contrincantes. En esa oportunidad tendrá 1 minuto para formular la pregunta el candidato, 1 minuto y medio tendrá la persona respectiva o a quien le correspondió para dar respuesta a esta pregunta y finalmente habrá 30 segundos adicionales de réplica para la persona quien formuló la pregunta. Por último, contaremos con una última sección en donde hablamos de participación del público. En ella se recogerán 3 preguntas como máximo de la audiencia que amablemente nos acompaña acá en la Escuela Central de Atenas. A estos efectos, el equipo organizador les hizo entrega de una ficha a cada una de las personas que se encuentran acá para que formulen las preguntas. Habrá de este conjunto de preguntas recibidas, habrá una que será seleccionada por el comité organizador del debate, esta será general, la responderán todos y todas las candidatas, una la responderán los candidatos sentados en sillas pares y una la responderán los candidatos y candidatas sentadas en sillas impares. Así que estas 3 preguntas serán seleccionadas. Oportunamente y durante el desarrollo del debate anunciaremos el momento final en que las preguntas serán recogidas. Muy importante para las personas que nos acompañan acá, las preguntas deben ser generales, no específicas y deben tocar temas relevantes de los 3 ejes o 3 temas núcleo que hemos convocado el día de hoy, a saber, generación de empleo y reactivación económica, participación ciudadana y rendición de cuentas y gestión ambiental con énfasis en gestión del recurso hídrico, que son los 3 temas de la convocatoria. De igual manera, las preguntas e interacción que se dé entre las personas candidatas deberá referirse a estos temas núcleos que fueron prefijados como parte de la plataforma de la actividad del día de hoy. Por último, cada uno de los candidatos tendrá un derecho a palabras de cierre de 2 minutos. En ese espacio incluso podremos habilitar la pasarela si alguno de los candidatos quiere pasar al frente y en este mensaje final hacer un cara a cara y un llamado a la participación electoral a los y las atenienses, también está debidamente permitido.
Esas son las normas básicas del debate que tuvimos oportunidad de comentar y de reunirnos con los señores y señoras candidatas, gracias a la intermediación del Centro Universitario de la UNED acá en Atenas. Y también comentarles que existe un noveno candidato que fue debidamente convocado a este evento de debate, es el candidato del Partido Restauración Nacional. Sin embargo, no sabemos por qué motivo la persona no quiso concurrir al presente evento. Sí lo comunicamos porque es parte de las normas obligatorias que establece el Tribunal Supremo de Elecciones, que sean debidamente convocados y bajo medios verificables todas las personas que postulan su nombre al puesto de alcaldía municipal. Vamos a ver unos instantes a quién se enfrenta el Cantón de Atenas. Vamos a ver unos instantes una brevísima presentación que nos dará el marco general a través del cual o con el cual nos enfrentaremos a las elecciones municipales del próximo 2 de febrero. Ustedes lo podrán seguir hacia la presentación que está al lado derecho de ustedes, será a mi izquierda, y los señores candidatos a la alcaldía municipal y candidata lo podrán observar en la pantalla lateral que tenemos acá hacia su izquierda. Entonces vamos a observar la presentación en unos instantes. Perfecto. Acá vamos a ver un poco los datos demográficos del Cantón de Atenas. El Cantón de Atenas cuenta con, de acuerdo con el último censo de población, con 14.341 habitantes mujeres y 14.700 habitantes hombres. Como podrán observar ustedes en la pirámide poblacional que se encuentra hacia el extremo derecho de la presentación, la mayor parte de la población se encuentra en la franja de edad entre los 24 y los 45 años. Es decir, es una población joven la que integra mayormente parte de la población del cantón ateniense. Adicionalmente, hacia la cumbre de la pirámide van a observar un segmento bastante importante que se refiere a la población adulta mayor del cantón, lo cual nos hace pensar que en buena medida algunas de las propuestas que formulen las personas candidatas a la alcaldía municipal deben referirse a temas económicos y productivos, además del empleo que aqueja a esta franja ancha de la población. Adicionalmente, sería importante conocer cuáles son algunas de sus propuestas orientadas hacia la población adulta mayor, dado que, como vemos en la pirámide poblacional, buena parte de los y las atenienses se encuentran en este sector de población. Otra estadística que nos parece sumamente relevante tiene que ver con los datos electorales, lo que nos van a enfrentar el próximo 2 de febrero. La población proyectada para el año 2019 es de 29.041 personas. El padrón electoral es de alrededor de 21.000 personas. Lamentablemente, el cantón, como todo el país, es aquejado por una estadística electoral muy negativa que tiene que ver con el abstencionismo. En este caso, la participación en las elecciones municipales fue de tan solo el 49.1%. En el último ejercicio del 2016, 9.646 habitantes de Atenas votaron. Cerca de la mitad de los habitantes del cantón en esa oportunidad no lo hicieron. Lo cual es halagüeño si lo vemos a la luz de los resultados nacionales, en donde el abstencionismo fue de cerca de un 65%. En el caso de Atenas es de cerca de un 50%. No obstante, tenemos el desafío como verdaderos demócratas de bajar esta cifra y hacer que la mayor parte de la población participe en la elección de su gobierno local. Otro dato importante que queremos relevar es el abstencionismo destacado a nivel, o desagregado más bien, a nivel de distrito. En este caso, el porcentaje de abstencionismo del cantón de Atenas fue del 50.9%, pero como podrán ustedes observar en la diapositiva, existen grandes diferencias en cuanto a este dato desagregado a nivel distrital. Cabe destacar que dentro de los distritos que contaron con mayor abstencionismo, se encuentra el distrito de Santa Eulalia, que registra el dato de abstencionismo más alto. En tanto, el distrito de San Isidro cuenta con el dato de el distrito de San Isidro y el distrito de Escobal cuentan con los datos de abstencionismo más bajo. A partir de estos elementos generales que dejan la mesa servida para la elección municipal del próximo 2 de febrero, atendiendo a esa gran franja de población que se encuentra en edad productiva, que es la mayoría de los y las atenienses, nos planteamos el primer eje de preguntas, que es el que sigue a continuación.
que es el eje relacionado con desarrollo económico, fuentes de empleo y reactivación económica. A estos efectos vamos a relevar alguna información importante. Entre ellas tenemos el dato de la población económicamente activa en el Cantón de Atenas, que como ya vimos en la pirámide, se acerca a los 13.000 habitantes, la población económicamente activa. Un dato relevante y tal vez de los más importantes en este tema es cuál es la situación de Atenas para generar empleo, cuáles son las perspectivas reales de este cantón para proveer de trabajo digno a la mayor parte de sus habitantes. En ese sentido, destacamos el índice de competitividad cantonal, que ubica al cantón en una posición bastante aceptable, es el cantón número 17 de 82 cantones del país. Otro detalle importante tiene que ver con la tasa de desempleo. En este caso, la tasa de desempleo del cantón de Atenas, dichosamente, es inferior a la media de la región central. En este caso, el porcentaje es de 8.3%. Sin embargo, sigue siendo un desafío porque 8 de cada 100 atenienses no tienen empleo. Y finalmente, logramos identificar, con base en datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para el año 2019, 52 pequeñas y medianas empresas en el cantón. Datos relevantes que el índice de competitividad cantonal mide el desempeño relativo a los cantones en áreas relacionadas con actividad económica que se lleva a cabo en el espacio geográfico. En este pilar se señalan aspectos relacionados con la economía, el clima empresarial y el clima laboral. Con estos datos y con esta antesala estadística que suele ser a veces muy aburrida, pero que nos retrata y nos toma una fotografía fidedigna de la realidad del cantón, les preguntamos a los señores candidatos y candidata a la alcaldía municipal. ¿Qué acciones contempla en su programa de gobierno para atraer inversiones, reactivar la economía local y generar empleo? De ser así y de tener planteamientos en ese sentido, ¿cómo pretende lograrlo? Repetimos la pregunta. Con base en estos datos, ¿qué acciones contempla en su programa de gobierno para atraer inversiones, reactivar la economía local y generar empleo? De ser así, ¿cómo pretende lograr estas metas? De acuerdo con las normas preestablecidas del debate y de acuerdo con la rifa realizada, iniciaríamos en esta etapa hasta por un término de 2 minutos con las palabras del candidato del partido Unidad Social Cristiana, don Wilber Aguilar Gadgens, hasta por un término de 2 minutos. Adelante. Bueno, lo que es el plan regulador va de la mano con el desarrollo del cantón y la parte económica, porque ahí vienen inmersos las situaciones donde se puede desarrollar este cantón en la parte industrial y la otra parte que ya se mejoró, que esperemos que fue el asunto del agua, que por muchos años Atenas se estancó en la parte central, donde también tenemos que agradecer a las asadas de este cantón, que por lo menos lo que son la zona rural tuvo la oportunidad de tener permisos de construcción. Y yo creo que en la mayoría de programas de trabajo de todos los compañeros coincidimos en esas cosas tanto del plan regulador como la parte del agua. Hoy en día este cantón no ha crecido tal vez como quisiéramos, pero creo que sí ha crecido de una forma ordenada y tampoco esperamos tener un crecimiento acelerado donde podamos tal vez traer industria que no tenga que beneficio con el ambiente, porque en eso tenemos que cuidarnos, porque ya comienzan a llegar algunos proyectos importantes, pero sería mi propuesta con el asunto del plan regulador. Muchísimas gracias, don Wilber, por su intervención. Seguidamente, y para referirse a este tema de empleabilidad y desarrollo económico local, escucharemos las palabras de doña Sandra Rojas Vázquez, quien es la candidata a alcaldesa municipal por el partido Acción Ciudadana. Adelante. Atenas necesita urgentemente reactivación económica. Estamos claros de que estos números pues no son tan malos comparados con otras zonas. Sin embargo, el ateniense necesita aumentar sus ingresos. Tenemos muchas mujeres emprendedoras en Atenas, tenemos jóvenes
Tenemos varias micro, pequeñas empresas. Como les dije, trabajé mucho con la zona de Occidente y suelo comparar. ¿Qué pasa con Atenas? Estas micro, pequeñas empresas se dan en la informalidad. No tenemos empresas que sean competitivas. Y esto es lo primero para lograr el encadenamiento productivo que nuestra zona merece y necesita. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero que todo necesitamos inventariar a nivel de distritos cuáles son las micro, pequeñas empresas y los proyectos de emprendedurismo que tenemos. Una segunda etapa es analizar en qué situación están, qué debilidades tienen esas empresas, qué fortalezas tienen, muy importante, y qué necesidades. Lo analicé por años a través del sistema bancario, que estas empresas no logran mantenerse por más de 3 años en el mercado. ¿Pero por qué? Porque no tienen la capacitación necesaria para ser empresas competitivas. Necesitamos esa competitividad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero que todo con las alianzas, las buenas articulaciones. En este momento, el INAH y el Sistema de Banca de Desarrollo tienen un sistema buenísimo de inclusión financiera. Necesitamos trabajar el proyecto Descubre, que ha dado tan buenos resultados en la zona de Occidente. Lo vamos a lograr. Muchas gracias, doña Sandra, por su respuesta. Escucharemos la respuesta en el eje de desarrollo económico y empleabilidad que tiene el candidato del Partido Republicano Social Cristiano, de don Maynor González González. Muchas gracias. En ese rubro de fuentes de empleo y reactivación económica, el Partido Republicano Social Cristiano se ha dado la tarea de implementar un plan de reactivar nuestra economía con base en el turismo médico y de bienestar y el ecoturismo, que son dos aspectos fortalecidos que podemos nosotros implementar perfectamente en nuestro cantón. Tenemos datos muy alentadores en cuanto al director de Promet, Máximo Manzi, que dice que hay 5.000 puestos de trabajo directo y divisas anuales de $2.500 millones en turismo médico y bienestar en Costa Rica. Igualmente, es importante activar el ecoturismo. Hay zonas de nuestro cantón, San Isidro, Santa Eulalia y Barrio San José, que están fuera del área central metropolitana y que están fuera del plan regulador, y necesitamos activarlas económicamente con el ecoturismo. Son zonas especiales para el desarrollo de esas actividades. Y como tercer eje, vamos a apostar a zonas económicas especiales, pero determinadas en las capacidades de nuestro cantón. Tenemos dos colegios técnicos profesionales de los cuales nos podemos nutrir para tener la base sólida humana para desarrollar perfectamente nuestro cantón y reactivar el empleo desde la capacitación, la educación y el trabajo, sobre todo con la reactivación de la academia, que es la UTN, la empresa privada y la municipalidad, para formar esos estudiantes y dotarlos de trabajo y empleo una vez que salgan de los colegios técnicos profesionales. Muchas gracias, don Maynor, por su respuesta. Escucharemos la respuesta sobre el eje de empleabilidad y desarrollo económico que formula el candidato del Partido Nueva República, don Gerardo Mata Cubero. Activación del empleo en Atenas, proponemos una promoción del cantón partiendo de la potencialización y las fortalezas que tiene Atenas. El mejor clima del mundo, una excelente posición geográfica, trapiches, café, acceso a la ruta 27, el tren que cada día se nos acerca más al cantón, respeto al ambiente. Todos son pluses cantón que tenemos que promover y aprovecharlos para atraer turismo, para atraer inversión al cantón. Fortalecer el emprendedurismo y el comercio local. Instar a la gente a que compre en Atenas para que el dinero se nos quede en el cantón. El emprendedurismo son ideas y talentos que en muchos casos están por ahí y que tenemos que desarrollar, que tenemos que promover y que tenemos que apoyar. La educación para todos es fundamental. La presencia del INAH acá, la presencia de un SINDEA, unir esfuerzos con la UTN, con la UNED. El estudiante tenemos que prepararlo, la persona tenemos que prepararla para que sea competitiva en el empleo. Por supuesto, no renunciar
a los empleos que generan zonas francas. Estamos muy cerca del Coyol, la zona franca más grande de Centroamérica. Tenemos que generar alianzas con ellos. Simplificar trámites municipales, por supuesto el plan regulador, y volver con la construcción en Atenas, que está paralizada. Muchas gracias, don Gerardo, por su respuesta. Seguidamente escucharemos la respuesta del candidato del Partido Liberación Nacional, don Jorge Arturo Cruz Hernández. Adelante. Muy concreto. Vamos a empezar a trabajar fuertemente en todo lo que es la atracción de inversión, principalmente en el tema de la zona franca. En los últimos años es el sector que más creció en el país, tanto a nivel central como a nivel provincial. Y de hecho que nos vamos a abocar exclusivamente a trabajar de lleno en el tema de la tecnología. De ahí entonces vamos a acortar los tiempos y generar el empleo que en este momento en el cantón está siendo una urgencia y está afectando a todas las familias atenienses. Uno. Dos. Vamos a sacarle provecho al bosque municipal. Y esto mucha gente lo ve como algo ilusorio. No, es que hay 180 millones de turistas en el mundo que les gusta venir a especializarse, a sacar fotos en todo lo que es el turismo de avistamiento de aves. Y tenemos arriba de 20 hectáreas en este bosque municipal. Esto nos va a generar empleo y turismo a nivel nacional e internacional, lo cual vamos a reactivar todo el tema de hospedaje, alimentación, todo el tema de transporte bilingüe y empezar a darle oportunidades a la gente joven. Tercero, vamos a reactivar lo que es la construcción y todo lo que es el desarrollo inmobiliario. Del 2010 al 2018 solo se construyeron en Atenas 200.000 metros cuadrados. Somos de los cantones más bajos en construcción y nos vamos a incorporar de lleno a eso. Y por último, y no menos importante, vamos a trabajar con la economía naranja. ¿Y qué es la economía naranja? Le vamos a dar oportunidad para desarrollar, que ya está siendo un boom en el mundo, todo el tema de lo que es moda, cultura, tecnología digital, todo lo que es arte y deporte y recreación, para que darle oportunidad a aquellas pequeñas empresas que tenemos en el cantón. Muchas gracias, don Jorge Arturo, por su respuesta. Escucharemos la respuesta en relación con el eje de empleabilidad y desarrollo económico que plantea el candidato del Partido Nueva Generación, don Ronald Ramírez Garita. Para Nueva Generación es uno de los aspectos más importantes, efectivamente, la reactivación económica del cantón. Por eso, uno de los ejes que hemos planteado es el Atenas Emprende, cuyo principal gestión que vamos a lograr es un poco lo que decía don Gerardo, nada más que un poco, de alguna manera más ordenado, es la marca Cantón. Nosotros debemos aprovechar, y sobre esto ya incluso existen pasos que se han dado en la municipalidad, lo que tenemos que hacer es retomar eso, es aprovechar la marca de Atenas, el mejor clima del mundo, que viene diciéndose desde los años 60 y que no se ha aprovechado absolutamente para nada, para crear un clima de negocios, un clima de inversión, un clima para que las empresas vengan a Atenas. A esto lo vamos a unir con el hecho de que Atenas es el segundo cantón proporcionalmente con más personas no nacidas dentro del cantón que viven en él. Cerca del 10% de los atenienses no han nacido en Atenas, son extranjeros. A esos extranjeros debemos darle un trato preferencial para que el dinero de esos extranjeros se quede en Atenas. ¿Y eso cómo lo logramos? Con un proyecto de bilingüismo comercial. Todos los comercios atenienses van a contar con la posibilidad de tener trabajadores que hablen dos idiomas al menos. Y así poder atender esa enorme cantidad de extranjeros que van a venir a comprar, que viven en Atenas y que se van a quedar comprando acá. En tercer lugar, vamos a establecer una bolsa laboral, una bolsa de empleo dentro de la municipalidad, debidamente atendida, y que va a gestionar esas alianzas con las zonas francas, sobre todo con la zona franca del Coyol. Y finalmente, ayer hablábamos de una exoneración por 6 meses a todas las MIPIMES, y esos 6 meses en el pago de patentes lo vamos a proponer desde el Consejo, porque es bien sabido que en materia impositiva municipal se propone en el Consejo y tenemos que llevarlo posteriormente a la Asamblea Legislativa para tratar de lograrlo ahí. Pero entonces, durante esos 6 meses no se van a pagar patentes, no se van a...
Uno, dos, tres. Pero sí había cumplido el tiempo preciso, no le hicimos, la tecnología no se confabuló en su contra. Hola, don Ronald. Hola, hola. Perfecto. Entonces, de momento vamos a seguir bajo este otro sistema de micrófono de momento. Agradecemos a don Ronald Ramírez por su intervención. Seguidamente, y para responder esta pregunta relacionada con el eje de empleabilidad y desarrollo económico local, escucharemos las palabras de don Isaac Ortiz Núñez, quien es el candidato del partido Unión Ateniense. Atenas tiene una ubicación estratégica. Atenas está ubicada cerca de Occidente. Atenas tiene la 27, donde tenemos un puerto cerca, Puerto Caldera. Tenemos un aeropuerto con mucha cercanía. En tiempo efectivo, San José está a 20 minutos. El gobierno tiene el proyecto del tren para llevarlo hacia Punta Arenas. Pero nosotros tenemos un gran problema, que es que no tenemos plan regulador. Nosotros tenemos que implementar ese plan regulador, que es el que nos va a determinar dónde vamos a ubicar esas industrias o esas empresas que quieran venir al Cantón de Atenas. Una vez nosotros, porque vamos a tener el compromiso de tener ese plan regulador como tiene que ser, es voluntad que ese plan regulador salga, porque tenemos muchos años de estar trabajando en él y nunca lo hemos logrado. El compromiso del Partido Unión Ateniense es que ese plan regulador esté como tiene que estar, aprobado, para que nosotros invitemos esa atracción de empresas al Cantón de Atenas, porque así vamos nosotros a reactivar la economía de este cantón. Muchísimas gracias, don Isaac, por su respuesta. Seguidamente, y por un término de 2 minutos, escucharemos la intervención de don Víctor Hugo Alpizar Castro, quien es el candidato del partido Unidos Podemos. Adelante. Sí, claro, buenas. Con mucho gusto. El desarrollo económico, la municipalidad como gobierno local debe velar por el desarrollo económico del cantón. Para eso, debemos enfocarnos en propuestas de trámites municipales ágiles y claros para la atracción de empresas, buscar enlaces con entidades gubernamentales para el apoyo de nuevas oportunidades de negocio para el emprendedurismo del cantón. También nos comprometemos a crear la oficina de pymes en nuestro cantón para que desde la municipalidad se enlace con instituciones del gobierno, con embajadas, con CINDI, para atraer el trabajo a la ateniense. Yo veo que todos hablamos del plan regulador, pero el plan regulador es cierto, es urgente, pero también nos viene a atrasar en ciertas equidades como es el empleo y el desarrollo del cantón. Yo presento que llevemos a cabo un desarrollo territorial donde no venga a atrasar el avance del cantón. Con un desarrollo territorial podemos avanzar en muchos aspectos que hoy están necesitando nuestro cantón. En el empleo, yo me encargaré de dar la solución a todos los que podamos visitar instituciones del gobierno, embajadas, y no voy a ser un alcalde de oficina, sino que voy a ser un alcalde que voy a andar buscando toda esa solución para el empleo de nuestro cantón. Muchísimas gracias, don Víctor Hugo, por su respuesta. Les comento que agradecemos a los candidatos por su respuesta en este primer bloque relacionado con el tema de generación de empleo y desarrollo económico local.
Comentarles también que este debate está siendo transmitido a través de TV Radio Atenas y de Onda UNED, que está generando la transmisión matriz. Contarles también que a través de esta magia de las redes sociales hay 170 personas enlazadas que les están dando seguimiento al debate, según nos reportan redes sociales. Asimismo, registramos al cierre de este primer bloque de preguntas 208 comentarios, es decir, las barras están apoyando, cuestionando y incluso recriminando a algunos de los candidatos. Así que hacemos la excitativa a los candidatos para que se den luego del debate la posibilidad de leer esos comentarios e interactuar con los cibernautas, estas posibilidades de interacción que nos genera la tecnología en el siglo XXI. Hemos escuchado a los candidatos hablar en relación con el tema de desarrollo económico local y empleabilidad. Otro de los ejes que fueron definidos como parte de las temáticas núcleo del presente debate tiene que ver con el tema de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, una labor fundamental del gobierno local, dada su naturaleza de ente público y de la forma de administración más cercano al ciudadano. Es así como en la siguiente presentación vamos a ver algunos de los datos relevantes o algunos de los datos que tomamos como base para formular la pregunta núcleo del presente bloque. Este es el eje que tiene que ver con participación ciudadana y rendición de cuentas. Acá destacamos algunos datos relevantes como el índice de transparencia que es elaborado por la Defensoría de los Habitantes. En este caso, la información fue recabada recién salidita del horno, es del 2019. En ella, la Municipalidad de Atenas tiene una puntuación de 33.39, lo cual lo ubica en una posición intermedia, de ahí que el hexágono que ustedes observan tiene contornos amarillos. Adicionalmente, la municipalidad se ubica en la posición número 52 en el tema de acceso a la información pública, esto entre 82 gobiernos locales. En el tema de rendición de cuentas, cuenta con una calificación de 14 puntos, lo cual es una de las principales oportunidades de mejora que tiene el gobierno local. Y en el área de participación ciudadana se le da una calificación de 47. En este caso, para la evaluación del espacio de participación ciudadana, se evalúan los espacios y los medios que el ciudadano dispone para participar en procesos de planificación, control y evaluación institucional. Estos son datos recabados del índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes. Adicionalmente, quisimos traer otro dato a colación, que es el dato que elabora el Índice de Gestión Municipal de la Contraloría General de la República. En este caso, son datos del año 2018. En particular, en el eje de planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas. Este eje, evaluado por la Contraloría General de la República, busca identificar la existencia de actuaciones que contribuyan al mejoramiento de los procesos de participación ciudadana y la rendición de cuentas en beneficio de la transparencia. En este, la municipalidad recibe una calificación ponderada de 54.87, lo cual la coloca en una posición intermedia. Con base en estas estadísticas relevantes de cómo está la situación de rendición de cuentas y participación ciudadana a escala local en el Cantón de Atenas, nos permitimos formular la siguiente pregunta a los señores candidatos y candidata a la Alcaldía Municipal. La pregunta dice así: ¿qué prácticas implementaría para mejorar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Municipalidad de Atenas? Repito la pregunta: ¿qué prácticas implementaría para mejorar la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la Municipalidad de Atenas? De acuerdo con las pautas establecidas en el debate, ahora vamos a alterar el orden. Si el primero en responder fue don Wilber, ubicado hacia su derecha, ahora nos venimos al otro extremo. Ahora responderá de primero don Víctor Ugualpizar, ubicado a su izquierda, que es a mi derecha. Y seguimos con la misma dinámica. Por un término de 2 minutos vamos a escuchar la respuesta de don Víctor Hugo Alpizar Castro, candidato del partido Unidos Podemos, en relación con el eje de participación ciudadana y rendición de cuentas. Adelante, don Víctor Hugo. Sí, claro. En Unidos Podemos, Atenas, estamos muy motivados en darle a la comunidad las rendiciones de cuentas, tanto de transparencia como de honestidad, de la labor municipal. También tenemos el deber de tomar en cuenta a toda la ciudadanía ateniense. Estamos dispuestos a formar una junta de notables para que nos ayuden a formar parte de toda la problemática que hoy día está sufriendo el Cantón de Atenas. En Atenas tenemos muchas personas profesionales que están deseando colaborar con nuestro cantón. Y de ahí ya he conversado con algunas personas que están dispuestas
ayudarnos en dar los informes y en estar dando una capacitación a todos los empleados municipales cada vez, una vez al mes, para que se rindan sus proyectos y su avance para el desarrollo de la municipalidad. Necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos. La ciudadanía tiene que enterarse, darse cuenta qué se hace y en qué se gasta el dinero de todos los impuestos que nosotros pagamos. Es muy importante que el ciudadano se involucre en todos los problemas que tiene nuestro cantón. Yo creo que es urgente, es una necesidad, porque el día de mañana el que no se involucra no puede reclamar. Si no participa, no puede hablar. Así es que le pedimos a todos los ciudadanos que se involucren, que participen y que ayuden al Cantón de Atenas a salir del estancamiento que ha estado y que queremos sacarlo. Muchísimas gracias. Gracias, don Víctor Hugo. Escuchamos la respuesta del candidato del Partido Unidos Podemos, don Isaac Ortiz. Para el Partido Unidos Teniense, la transparencia en la gestión es el punto de partida. La base de la ética sobre la cual se deberá desarrollar los diferentes ejes de desarrollo en nuestro plan de gobierno. Los atenienses tenemos el derecho de saber lo que ocurre en la municipalidad. Debemos conocer en qué se invierten los impuestos que pagamos, a qué empresas se les compra bienes y servicios y bajo qué condiciones. Los medios electrónicos son herramientas que se pueden poner al servicio de la municipalidad para brindar la información sobre el accionar del gobierno local. Con esa visión queremos a través de la página web la información fluya a tiempo real. Esa página web es la herramienta que el pueblo tiene para que se dé cuenta de todo lo que se transparentemente se hace en la municipalidad. En el gobierno del Partido Unión Ateniense vamos a crear el Consejo de Atenas. Quiero aclarar que el Consejo de Atenas es esa parte del Consejo Municipal. El Partido Unión Ateniense iría una vez por mes a cada distrito, donde va a ir el alcalde, la administración, y va a ir cada encargado de cada departamento para rendirle cuentas al ciudadano de las diferentes obras que se quieran hacer, y el pueblo le haga las preguntas de lo que ellos también quieran obtener resultados. Eso nosotros lo proponemos porque para nosotros el Partido PUA, la transparencia es el eje del desarrollo de nuestro plan de gobierno. Muchas gracias, don Isaac Ortiz, del Partido Unión Ateniense, por su respuesta. Escucharemos las palabras de don Ronald Ramírez Garita, candidato del Partido Nueva Generación. Gracias, muy amable. Efectivamente, los números no son halagüeños en absoluto. Ese 14% de participación ciudadana es un número que realmente sonroja. Debemos tratar de convertirlo en una oportunidad de mejora, pero de las más grandes que hay. Es por eso que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno un eje especializado que se llama Atenas 2.0, el cual busca mucho llegar a esto. Dentro de sus principales propuestas para ello, tenemos lo que denominamos el gobierno abierto. Ese gobierno abierto es precisamente cómo logramos comentarle al ateniense qué es lo que estamos haciendo. A través de diferentes plataformas, muchísimas existen, a través de visitas por parte del señor alcalde cada 15 días a uno de los sectores o distritos y a través de recibir a los atenienses en su oficina. Eso va a suceder todos los miércoles, viernes de todas las semanas. Ahí vamos a estar esperando a los atenienses para que lleguen para que se acerquen a nosotros. En materia de transparencia, vamos a tener una rendición de cuentas por medio de informes de labores transmitidos igualmente por muchas plataformas. Dentro de eso hemos hablado incluso con los señores del Bachillerato Internacional, los cuales nos han prometido que vamos a hacer una aplicación móvil. Una aplicación móvil para muchísimas cosas. Ya ni siquiera la página web está siendo utilizada, ahora es más fácil hacerlo todo desde teléfono. Esa aplicación móvil nos va a permitir incluso realizar pagos, nos va a permitir hacer carpooling, que ahora se está haciendo mucho, pero ya directamente direccionado desde la misma municipalidad.
Además de eso, vamos a tener simplificación de trámites, digitalización de procesos y, por supuesto, la implementación de la política cero papel, que en este momento ya está dada por ley. Muchas gracias por su respuesta, don Ronald. Escucharemos la respuesta sobre este eje de rendición de cuentas y participación ciudadana que formula el candidato del Partido Liberación Nacional, don Jorge Arturo Cruz Hernández. Adelante. Hay toda una jurisprudencia en todo lo que son datos abiertos. Vamos a aplicar el último decreto que sacó el gobierno sobre lo que es datos abiertos. Con base a eso vamos a conformar la comisión, lo cual implica que esa comisión que se va a conformar tiene que ser muy clara y transparente para todo lo que es la información establecida ahí, que sea actualizada y de primera mano. Dos, vamos a trabajar con presupuestos participativos. Esta es una iniciativa en la cual vamos a conformar la Oficina de Iniciativa Cantonal para que pueda empezar a trabajar con cada uno de los consejos distritales, con cada una de las organizaciones de desarrollo comunales que se van dando, para que en conjunto podamos ir desarrollando cuáles son las áreas a desarrollar en cada uno de sus distritos a través de la participación y de los proyectos. Este es un esfuerzo que vamos a tratar de unirlo con la UNED para que a través de sus módulos de formación nos puedan ayudar fuertemente en todo lo que es la transparencia y la organización. Tres, vamos a hacer el acceso de la información. Cuatro, vamos a trabajar fuertemente en todo lo que es la parte de tecnologías digitales a fin de que las páginas que se tienen en la municipalidad sean abiertas, accesibles y que permita desde ahí bajar toda la información. Y la rendición de cuentas va a ser a dos niveles, tanto vertical como horizontal, de tal manera que nos permita poder, de parte de la ciudadanía, resguardar, velar por las obras que se estén haciendo. Y eso se va a hacer a través de la rendición de cuentas que vayamos haciendo a nivel distrital y a nivel cantonal, tanto desde la alcaldía hasta el nivel de la sindicatura. Muchas gracias, don Jorge Arturo. Escucharemos la respuesta del candidato del partido Nueva República, don Gerardo Mata Cubero. En relación a lo que es participación ciudadana y rendición de cuentas, nosotros nos vamos a guiar por lo que dice la Constitución Política, artículo 9. Dice que el gobierno de Costa Rica lo ejercen el pueblo y tres poderes, pero además dice que es popular, representativo y participativo. Y su artículo 11 dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Bueno, ¿quién ejerce la autoridad? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? Cada persona que paga impuestos y que elige. Cuando alguien nombra y paga, es el dueño. Entonces resulta que cada ciudadano de Atenas es dueño, no hay que llamarlo a participar. De hecho, está participando como dueño el cantón, porque es el que está pagando y es el que está nombrando. Y yo creo que si practicamos esos principios, está implícito que la participación ciudadana tiene que ser totalmente abierta y que el gobierno municipal, que seríamos empleados del pueblo, tenemos la obligación de rendir cuentas de forma permanente y de forma abierta. La rendición de cuentas no debe limitarse en un informe de labores, que es lo que hacen casi todos los políticos, diciendo las cosas bonitas y buenas. Debe decir también lo que no se hizo, cuánto costó, por qué no se hizo. Gracias, don Gerardo, por su respuesta. Seguidamente escucharemos la respuesta del candidato del Partido Republicano Social Cristiano, don Maynor González González. Muchas gracias. Sobre la pregunta, ¿qué prácticas implementaría para la participación ciudadana? Es importante indicar lo siguiente. Efectivamente, el principio de legalidad establece que todo funcionario público se debe a la Constitución y a la ley, y principalmente el alcalde municipal tiene que empezar a rendir cuentas desde que se asume el cargo. Los números de un 14% son muy precarios en transparencia de nuestra municipalidad, y eso es evidente y notorio. ¿Qué haría el Partido Republicano Social Cristiano para incrementar esa participación ciudadana y para ser transparente en la rendición de cuentas? Primero, tener un canal de comunicación con el ciudadano, donde se le brinde transparentemente todos los resultados. Pero el mismo alcalde, que es la cabeza de la alcaldía,
debería rendir cada mes informes a su pueblo de qué es lo que se está haciendo. De igual forma, los departamentos que conforman la Municipalidad de Atenas deberían, y en el caso de que sea elegido como alcalde, deberían rendir esos informes de carácter mensual para que todos los ciudadanos sepan qué se está haciendo en los diferentes departamentos de forma transparente, prístima, clara, que el ciudadano participe activamente, porque ustedes son los fiscales de nuestro cantón. A nosotros nos debemos a ustedes. Esa transparencia tiene que ser un ejemplo en la Municipalidad de Atenas y debemos partir de que nosotros tenemos que rendir esos informes mes a mes y también exigirle a los funcionarios de los diferentes departamentos esos mismos informes. Esa es la implementación que el Partido Republicano Social Cristiano desea someter para el escrutinio público. Gracias, don Maynor, por su respuesta. Escuchamos la intervención de la candidata del Partido Acción Ciudadana, doña Sandra Rojas Vázquez. Una de las cosas que mayor se le critica a la municipalidad actual es la falta de transparencia. El índice de gestión municipal, valorado por la Contraloría General de la República, nos da una nota de 63.94. Es una nota para mí mediocre. ¿Qué necesita la ateniense? Necesita un municipio abierto, un municipio amigo, donde la municipalidad asesore a la persona. Pero también el ateniense ha tenido la culpa porque el ateniense no ha fiscalizado, no ha llegado a preguntarle a la municipalidad qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Nosotros proponemos espacios de diálogo abierto en cada distrito, donde sepamos las necesidades de cada distrito porque son diferentes, pero también que los distritos exijan qué necesitan, porque a veces los recursos solo se dan en algunas zonas de Atenas. Necesitamos mejorar la página web, la municipalidad la tiene, es una página histórica, pero es una página que no dice qué está haciendo la municipalidad, con cuánto dinero cuenta para hacer eso y si lo está logrando en el plazo determinado. Como atenienses debemos fiscalizar, debemos participar. Así que creemos que mejorando las plataformas digitales, mejorando la comunicación y no solo las redes sociales, porque nos hemos dado cuenta que hay personas que no manejan redes sociales, entonces tenemos que buscar otros medios de comunicación escrita para que la municipalidad pueda informar, rendir cuentas, decir qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Eso es una verdadera municipalidad, casa amiga de cualquier ciudadano. Gracias, doña Sandra, por su respuesta. Finalmente, y para cerrar el eje nuclear relacionado con participación ciudadana y rendición de cuentas, escucharemos las palabras de don Wilber Aguilar Gadgens, quien es el candidato por el partido Unidad Social Cristiana. Bueno, desde un inicio que iniciamos esa administración, siempre dijimos que están las puertas abiertas y lo hemos hecho para que las personas pregunten lo que les interesa o las dudas que tengan. Nuestra meta para en este otro próximo, si Dios y el pueblo quiere que sigamos, es fortalecer la oficina de comunicación, que es muy importante. Como lo decía doña Sandra, la página es muy importante. Hoy en día se está cambiando el sistema, pero también ocupamos gente preparada para que la maneje. Y con respecto a la transparencia, los que conocen el sistema SIGOP, la municipalidad en este momento estamos en un 95% que se compra a través de ese sistema, donde todo el público que tiene acceso lo puede ver cómo se compra, quién se la compra y qué requisitos tiene. Así que no le vemos tanta dificultad en ese aspecto. Porque el acceso a esa página de SICOP es libre, no tiene limitaciones. Entonces creo que ahí estaríamos fortaleciendo cada día más ese sistema hasta llegar al 100%. Y como les reitero, la oficina de comunicación sí tiene que ser fortalecida y la parte de las TEIN. Muchísimas gracias, don Wilber, por su intervención.
Con eso concluimos la pregunta relacionada, la segunda pregunta relacionada con preguntas nucleares, que era la que se refería a participación ciudadana y rendición de cuentas. Hago conocimiento de los vecinos que nos acompañan en la Escuela Central de Atenas y de los señores candidatos en particular, que tenemos cerca de 200 cibernautas que nos siguen a través de Onda UNED y de TV Radio Atenas en esta transmisión. Igualmente, ya casi llegamos a los 300 comentarios, es decir, hay revuelo, tal vez no tanto en la sala, pero a través del ciberespacio hay bastante revuelo. Hay vítores, apoyos y reclamos para los señores y señoras candidatas. Así que muy atento a las redes sociales. Un cordial saludo a quienes nos siguen a través de Onda UNED y TV Radio Atenas en esta transmisión. Y sin duda, a los y las atenienses que se tomaron la molestia de venir a la Escuela Central de Atenas para interpelar, hablar, escuchar a las personas que aspiran a la Alcaldía Municipal 2020-2024. Abordamos al tercer tema de la convocatoria del día de hoy, a la tercera pregunta generadora, pregunta nuclear del día de hoy, o de la noche de hoy ya más bien. En este caso es el tema de medio ambiente y particularmente un tema que ha generado alguna desazón entre los vecinos y vecinas y que ha obligado a gestiones específicas del gobierno local en la materia. Se refiere a la gestión del recurso hídrico. En este caso, al no contar con datos específicos, recurrimos a algunos reportes de prensa que van a observar ustedes en pantalla. Son algunos recortes de periódico que dicen atenienses dejarían de sufrir por falta de agua en octubre, según promesa de AIA, dice la nota extraída del periódico La Nación. Dice la otra nota, atenienses se enferman por falta de agua potable. Y por último dice, Atenas dejó de sufrir por agua con inauguración de polémico acueducto. Sin duda alguna, para ustedes que viven acá, supieron de primera mano qué sucedió en esa oportunidad. Por ser uno de los temas relevantes y que fue objeto de análisis en el focus group que conduce a la formulación de estas tres preguntas generadoras, nos permitimos a partir de este elemento y de la problemática que hubo hace algún tiempo con el tema de gestión de recurso hídrico, nos permitimos preguntar a los candidatos y candidata a la Alcaldía Municipal de Atenas 2020-2024. ¿Qué estrategias de incidencia política y participación ciudadana para la protección y abastecimiento del recurso hídrico contempla en su propuesta de gobierno? Repetimos la pregunta. ¿Qué estrategias de incidencia política y participación ciudadana para la protección y abastecimiento del recurso hídrico contempla en su propuesta de gobierno? En este caso, y de acuerdo con las pautas preestablecidas, vamos a partir la mesa a la mitad. En la primera pregunta arrancamos por allá, por don Wilber. En la segunda pregunta nos vinimos al otro extremo de la mesa, don Víctor. Ahora vamos a ir a la mitad de la mesa. En este caso, el primero en responder será el candidato ubicado en la posición número 5. En este caso, le corresponderá responder en relación con este eje de gestión de recurso hídrico en primera instancia a don Jorge Arturo Cruz Hernández, candidato del Partido Liberación Nacional, quien por un término de 2 minutos dará respuesta a esta pregunta relacionada con el eje ambiental y gestión del recurso hídrico. Adelante, don Jorge Arturo. En este tema vamos a entrar de la siguiente manera en la alcaldía. Vamos a aumentar la cobertura boscosa del cantón. En este momento tenemos 128 kilómetros cuadrados. Tenemos más o menos una cobertura que anda entre el 25-26%, lo cual nos da más o menos un 33 kilómetros de cobertura. A partir de ahí vamos a tratar de incrementar en un 1% la cobertura boscosa de este cantón, que permita de una manera poder captar la incidencia sobre el cambio climático. Esto lo vamos a unir con todo lo que es las azadas. Vamos a ampliar la cobertura boscosa de las azadas a fin de poder garantizar que el recurso hídrico en esas áreas estén consolidadas. 2. Hay todo un tema del problema que tienen las azadas en los distritos por el tema de infraestructura. Ahí tenemos 2 propuestas. Una va a ser todo el apoyo municipal para los estudios y el apoyo financiero, ya sea desde la alcaldía o desde recursos externos, a fin de poder ampliar la infraestructura de esas azadas y poder entonces empezar con el desarrollo de esos lugares. Y 3, estamos fomentando desde incidencia política el tema de buscar la junta administradora de los recursos hídricos del cantón
¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a plantearle a la Asamblea Legislativa hacer una institución que administre todas las asadas en el cantón y a partir de ahí poder administrar el recurso hídrico y fomentarlo y garantizarnos como cantón esa posibilidad. Muchas gracias, don Jorge Arturo. Escucharemos las palabras de don Ronald Ramírez Garita, candidato del partido Nueva Generación. Muchas gracias. Estábamos apenas terminando el plan de gobierno y nos enteramos esta semana que hay un proyecto de ley que está pretendiendo que el Bosque Los Chorros sea administrado por las municipalidades de Poás y de Grecia. Es decir, después de todos los esfuerzos que ha hecho Atenas, a partir de ahora un diputado está pretendiendo que eso vuelva al mismo conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, dentro de la alcaldía, es oponernos como atenienses a que este proyecto de ley pase. Una vez que logremos oponernos férreamente a ese proyecto de ley, vamos a establecer, que de hecho ya hemos avanzado muchísimo, una alianza con FONAFIFO para establecer precisamente oficinas para el pago de servicios ambientales o alianzas con atenienses para pagos de servicios ambientales y también fortificar la reforestación a nivel del cantón. Además de eso, tenemos una serie de elementos para definir cómo ir programando hacia futuro. Definitivamente para el PNG, este es uno de los ejes trascendentales, porque es lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Edificios municipales sostenibles, con paneles solares, con diseño amigable, con luces de bajo consumo. Con solo eso ya ganamos un montón. El programa Cero Papel del que hablábamos antes, ya hacemos algo para proteger esa huella de carbono que en estos momentos estamos, que es muy alta definitivamente. En el bosque municipal tenemos una lindísima propuesta de construir ahí un aula para que los niños de escuelas y colegios vayan ahí mismo a recibir clases con sus profesores y conozcan de lo que está sucediendo. Es increíble que el bosque municipal en estos momentos no se le esté dando la fortaleza que debería tener. Finalmente, dentro de todos los que tenemos, promover las ecotroleadas en las cuales tenemos un grupo de amigos del ambiente. Gracias, don Ronald, por su respuesta. Escucharemos la respuesta del candidato del partido Unión Ateniense, don Isaac Ortiz Núñez. Recurso hídrico y medio ambiente. Interesante tema. Lo vemos en el cantón, que ha sido una problemática durante muchos años. Sabemos que en Atenas somos ricos, aunque digamos que no, en mantos acuíferos. Pero también hay que levantar la voz que esos mantos acuíferos están siendo devorados ferozmente por las construcciones. Y vuelvo otra vez al caso. Si no tenemos un plan regulador, no vamos a poder defender el recurso hídrico que tenemos ni el medio ambiente. Hoy por hoy, la SAA de Guásimos está preocupada porque se está haciendo una urbanización, un proyecto en una zona, una reserva. Estamos viendo cómo los lugares de Atenas que son protegidas, zonas protegidas, están prácticamente convertidos en zonas prácticamente urbanizaciones y nosotros no tenemos cómo defendernos. La herramienta que el Partido Unión Ateniense da para proteger esta zona y el recurso hídrico es el plan regulador, voluntad y compromiso del Partido Unión Ateniense. ¿Por qué las pajas de agua hoy no se dan? Tuvieron que ir por un proyecto de ley, por no haber un plan regulador. Entonces el Partido Unión Ateniense va por ese plan regulador para resolver este problema. Gracias, don Isaac, por su intervención. Escuchamos las palabras del candidato del partido Unidos Podemos relacionados con el tema de gestión del recurso hídrico y gestión ambiental. Se trata en este caso de don Víctor Hugo Alpizar Castro. Sí, gracias. En esos días estuvimos analizando cuál era el asunto problemático número uno del cantón de Atenas y dar la casualidad que escogimos el agua. El agua se ha venido solucionando, no del todo. Todavía faltan muchas cosas que hacer y hemos acordado hacer un programa de protección y reforestación de los nacientes acuíferos. Es una necesidad hacer alianzas con las asadas para que cada comunidad compre y comprar terrenos donde están estos nacientes
para protegerlos. Hemos visto cómo la Copeatenas ha venido ayudando en esto del hídrico y ha venido comprando terrenos donde se encuentran los mantos acuíferos, y la cual en Partido Unidos Podemos vamos a hacer una alianza con las asadas, con las cooperativas y toda aquella participación de índole con el agua para rescatar y proteger el agua, que es lo más importante para nuestro cantón. Muchas gracias, don Víctor Hugo, por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras de don Wilber Aguilar Gadgens, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, en relación con el tema del recurso hídrico, perdón, y gestión ambiental. Bueno, si partimos de que el agua es un derecho universal del ser humano, tenemos que luchar por todas esas situaciones, como lo mencionaba Ronald. Hoy en día la municipalidad estamos apoyando a través de también de la planificadora y el gestor ambiental la compra de terrenos en ciertas zonas como Barrio San José y Morazán. Cuando yo estuve en la asada de Barrio Mercedes San Isidro, después tuve la oportunidad de hacer la tesis en la recuperación de algunos terrenos de la parte del río Cacao. Hoy en día estas asociaciones o asadas de los diferentes alrededores se han dedicado a comprar terrenos, que es muy importante para este cantón, porque eso es sembrar aire y sembrar también agua para el futuro de este cantón. Creo que es un tema que hace tiempo hemos estado peleando aquí en esta comunidad y que todavía no termina, pero por lo menos ya se comienza a ver algunas disponibilidades de agua, y que conjuntamente, si no se diera, tenemos que pelearlas, no solo la municipalidad, porque es un problema de todos que tenemos que lucharlos juntos. Muchísimas gracias, don Wilber, por su respuesta. Escucharemos la respuesta en el tema de gestión del recurso hídrico y gestión ambiental de la candidata del Partido Acción Ciudadana, doña Sandra Rojas Vázquez. La parte de gestión ambiental es bastante utilizada en nuestro plan de gobierno. Los invito a leerla. A nosotros nos interesa mucho trabajar la parte de recurso hídrico desde la parte de consolidar todo lo que es la infraestructura. Trabajar fuertemente con las asadas y con el voluntariado. Sabemos que las zonas de recarga, las zonas de nacientes, deben ser bastante cuidadas desde sus inicios, pero de una manera técnica. Nos hablaba un grupo de voluntarios que trabajan en esto de muy buena manera, cómo en algún momento la reforestación que se ha estado dando ha sido con plantas que no son, o con árboles, que no son los más indicados, porque tienden más bien a debilitar el suelo y a secar la parte hídrica. Debemos trabajar con las zonas de ribera muy importantes, que es aquella franja que tiene toda propiedad privada, en donde no debe de tratar de meter agroquímicos y nada de esto para fortalecer aún más el recurso hídrico. Es importante el trabajo que hacen las asadas, es importante trabajar la parte técnica, es sobre todo importante promover el voluntariado en Atenas, porque ello nos va a ayudar a una mejor gestión del recurso ambiental. Esto lo debemos promover y capacitar desde los niños, desde el kinder y demás, a todo lo que es cuidar el medio ambiente, porque la naturaleza es nuestro futuro. Gracias. Gracias, doña Sandra, por su respuesta. Escuchamos la respuesta de don Maynor González González, candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Para lograr solucionar el abastecimiento de agua potable de todos los atenienses, es necesario un plan urgente. Y ese plan urgente se determina a partir de la constitución de nuevos cuadrantes urbanos. Aquí el problema ha sido que, a falta de un plan regulador, no tenemos una expansión de cuadrantes urbanos, y eso lo podemos lograr con la implementación de un decreto de gobierno que expanda todos y cada uno de los cuadrantes urbanos de Atenas, Atenas Centro y todos los distritos. Con ello, todos los ciudadanos atenienses tendrían acceso al agua potable que hoy día se les está negando, y con ello también la economía
de construcción e inmobiliaria se activaría totalmente en Atenas, que sería un factor totalmente necesario en nuestra economía. Segundo, protección del recurso hídrico. ¿Cómo vamos a proteger el recurso hídrico? En un primer lugar, tenemos que hacer un mapa hídrico. ¿Cuáles son las cuencas? ¿Cuáles son las zonas de recarga? Tener una plataforma tecnológica donde se ubiquen esas nacientes, todo el recurso hídrico que tenemos desde una perspectiva tecnológica. Y nombrando comités ambientales distritales, tenemos el ejemplo de Cancia, que es el Comité Ambiental de Antos de Naranjo, implementando las prácticas de este comité a todos y cada uno de los distritos, vamos a conservar el recurso hídrico, vamos a reforestar, vamos ordenadamente a empezar a ordenar el recurso hídrico en Atenas y vamos a tener agua, porque Atenas tiene que producir su propia agua y el agua es un recurso esencial para la vida y es un derecho humano el acceso al agua potable. Gracias, don Maynor, por su intervención. Finalmente, cerramos este bloque de preguntas relacionadas con el tema ambiental y gestión del recurso hídrico con las palabras del candidato del Partido Nueva República, don Gerardo Mata Cubero. En materia de agua potable, tenemos que entrarle en Atenas a tres graves problemas que tenemos actualmente. La red de distribución del cantón es una zaranda. Por todo lado vemos fugas, calles destruidas, y eso pareciera que es algo que después de un año de que llegó el agua a Atenas, pues no se soluciona. Hay que entrarle a eso, hay que entrarle a ampliaciones de ramal. Hay muchos sectores de Atenas que no tienen acceso al agua. A eso hay que entrarle también. Hay que entrarle al tema de las disponibilidades. Creo que el compañero Maynor da una solución con la cual estoy de acuerdo. Pero aquí no podemos seguirle negando la disponibilidad de agua a los atenienses. Tenemos que entrar a proteger las zonas de recarga y las zonas protectoras de ríos, de quebradas y de nacientes. No podemos seguir diciendo una cosa y haciendo otra. Me he encontrado inclusive construcciones municipales en esas zonas protectoras, dando un pésimo ejemplo para que todo el mundo invada las zonas protectoras e invada nacientes. Y nada hacemos con crear leyes si no las respetamos. Ni de nada va a servir el plan regulador si no lo respetamos. Creo que son mecanismos que tenemos que entrar en el campo de la protección hídrica de Atenas y también entrarle al proyecto Atenas Carbono Neutral en materia de ambiente. Muchísimas gracias por su intervención, don Gerardo. Con esta intervención cerramos la fase general de preguntas generadoras o preguntas núcleo que fueron establecidas como parte de un trabajo coordinado por el Centro Universitario de la UNED acá en Atenas y con la participación de diversos actores comunitarios que establecieron estos temas como los temas más relevantes. Ahora entramos a la parte de preguntas del público. Adicionalmente, comentarles que no solo los vecinos y vecinas que se han tomado la molestia de venir a la Escuela Central de Atenas, sede de este evento de debate organizado por la sede de la Universidad Estatal a Distancia en Atenas, sino también a una serie de cibernautas que a través de TV Radio Atenas y a través de la señal de Onda UNED están siguiendo este debate. Acá reportamos más de 116 likes, 518 comentarios y una participación o una vista de alrededor de 175 personas que nos están observando. Saludos para ellos también que desde a la distancia se están informando con respecto a las personas que aspiran a ocupar la alcaldía municipal. Comentarles que para esta última fase, para esta penúltima fase, que es la que tiene que ver con preguntas del público, se recibieron alrededor de 20 fichas de las personas que se encuentran acá en la Escuela Central de Atenas. En este caso se seleccionaron tres preguntas. La primera que voy a leer debe ser respondida por todos los señores candidatos y candidata a la alcaldía municipal. Comentarles que las restantes 17 preguntas que no fueron sujeto de selección van a estar disponibles o van a ser colgadas en las redes sociales del Centro Universitario de Atenas para que los señores candidatos, si bien lo tienen, puedan revisarlas y responderlas a través de las redes sociales de la UNED y también para que las personas que amablemente han asistido acá el día de hoy observen la total transparencia que ha primado en esto y que si su pregunta no hubo oportunidad por razones de tiempo de ser leída o seleccionada
en acá en vivo, van a tener la posibilidad de que esta interacción se produzca a través de redes sociales. Entonces, hecha la aclaración, vamos a proceder con la etapa de formulación o de preguntas del público. La primera va dirigida a todos los candidatos. En este caso, recuperamos el orden original de la rifa. En este caso, va a responder primero don Wilber. La pregunta dice lo siguiente. En la búsqueda del desarrollo económico del cantón, ¿cómo visualiza su propuesta para la dinamización económica y los ejes relacionados de cultura y deporte? Repito la pregunta. En la búsqueda del desarrollo económico del cantón, ¿cómo visibiliza, su propuesta su propuesta económica, los temas de cultura y deporte? Por un espacio de 2 minutos escucharemos la respuesta de don Wilber Aguilar Gadgens, quien es el candidato a la alcaldía municipal por parte del partido Unidad Social Cristiana. Adelante, don Wilber. Ahora sí, don Wilber, corre tiempo. Hola, 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 hola. Perfecto. Ahora sí, don Wilber, las disculpas del caso. Bueno, solamente que... Corre tiempo. Con la interrupción se me fue no, poco la pregunta. No, vamos a empezar de cero, no se preocupe. Ahí está a cero el segundero. Ahora sí, vamos a escuchar las palabras de don Wilber Aguilar Gadgens del partido Unidad Social Cristiana. Adelante. No, es la pregunta. Ah, la pregunta, que se la repita, con todo gusto. Después de esos inconvenientes tecnológicos, como dicen popularmente, se le va uno la pajarita, ¿verdad? O se puede desconectar. Vamos con la pregunta de nuevo. Dice, esta pregunta es general para todos los candidatos. En la búsqueda del desarrollo económico del cantón, ¿cómo visualiza su propuesta la dinamización de los temas relacionados con cultura y deporte? Repito la pregunta. En la búsqueda del desarrollo económico del cantón, ¿cómo visibiliza su propuesta la dinamización de los ejes de cultura y deporte? Bueno, partiendo que son dos ejes tan importantes, ¿verdad?, como la cultura y el deporte, nosotros hemos venido impulsando en esa parte recursos para fortalecer lo que son las canchas de este cantón en diferentes deportes. El Consejo había aprobado un 1% más para el Comité de Deportes y se valora pues la posibilidad de seguir aumentándolo. Y lo que es cultura, se creó la Oficina de Cultura y Comunicación, pero en este momento estamos haciendo un estudio para separarla para que sea fortalecida la cultura de forma independiente, porque yo creo que eso viene a darnos la identidad de este cantón. Y lo que es deporte, pues fortalecer lo que es la juventud y la niñez, y también apartar a los jóvenes de tantos vicios que hoy nos amenazan. No es un tema fácil, porque hay que coordinarlo con el Comité de Deportes, las diferentes escuelas y la Asociación de Música, que yo pienso que es muy importante que volvamos a fortalecer para que tengamos una banda municipal de las mejores de este país. Gracias, don Wilber, por su respuesta. Escuchamos la respuesta de la candidata del Partido Acción Ciudadana, doña Sandra Rojas Vázquez. El desarrollo económico de un cantón es integral. Debemos tener en cuenta que no es solo generar fuentes de empleo y aumentar los estilos de vida, sino también pensar en la parte de calidad de vida bajo estilos de vida saludables. Creemos que el deporte en Atenas se debe fomentar
se debe inventariar qué es lo que tenemos en infraestructura deportiva y trabajar en ello, además volver a aquellos tiempos donde el fútbol, donde el voleibol y ahora muchas disciplinas nuevas se tienen que volver a instaurar en Atenas y a darles el seguimiento oportuno. En la parte cultural tenemos bastantes grupos culturales en Atenas. Congelamos el tiempo. Utilice el otro si gusta. Ya puede utilizar el otro. Ajá. ¿Aló? Sí. Okay. En la parte de cultura tenemos que incentivar las bellas artes en Atenas, pero también todo el patrimonio histórico ateniense. Hablar de cultura no es solo bailes folclóricos y demás. Hablar de cultura es volver a la parte patrimonial histórica de Atenas. Necesitamos la Casa de Cultura en Atenas para promover la historia ateniense. Así que es integral la parte cultural, la parte deportiva y la parte de responsabilidad social, sobre todo pensando que en Atenas tenemos muchos niños con obesidad infantil y necesitamos apoyarlos y la cultura y el deporte nos pueden ayudar mucho en ello. Gracias. Muchísimas gracias, doña Sandra, por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras de don Maynor González González, candidato del Partido Republicano Social Cristiano. En esta pregunta, si gusta se las puedo repetir, relacionadas con el tema de cultura y deporte. Muchas gracias. En relación con el programa de gobierno del Partido Republicano Social Cristiano, nosotros tenemos dentro de la proyección construir un centro cívico y cultural en Atenas. Es importante tener un centro cívico cultural para todos los atenienses, para identificar toda nuestra cultura. Es esencial buscar y rescatar la identidad de los atenienses, es importante esa parte de la cultura y consecuentemente un centro cívico y cultural viene a implementar esa parte que no tenemos aún en nuestro cantón. Desde la perspectiva del deporte, es necesario que cada uno de los distritos tenga canchas multiusos para generar deporte, para generar disciplinas deportivas en los diferentes deportes que existen y que hemos ido participando, pero también hay un proyecto de parte del Partido Republicano Social Cristiano muy interesante, que es la restauración del Estadio Mardoqueo González, que no solo va a traer mucha inversión, sino que además va a crear fuentes de trabajo. Entonces, desde la perspectiva republicana social cristiana, nosotros también tenemos todo un plan para la parte cultural y también para la parte deportiva, que es esencial el crecimiento en esas partes que son para todos los atenienses de uso y disfrute y de calidad de vida, como lo dijo doña Sandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Maynor. Escuchamos la respuesta del candidato del Partido Nueva República, don Gerardo Mata Cubero. Decía un expresidente de la República aquella frase, ¿para qué tractores sin violines? Yo creo que eso resume el valor de la cultura en un pueblo. Atenas necesita una casa de la cultura. Es vergonzoso un cantón tan antiguo como este que no tenga una casa de la cultura. Ocupamos fortalecer la escuela de música, quitarla de ese lugar ahí donde está, con un centro de reciclaje al frente. Por Dios, eso no puede seguir. Aprovechar la historia de este cantón. Todos sabemos de que este cantón ha sido trascendente en la historia de Costa Rica. Paso de mulas, paso de carretas, paso del tren. La historia del país ha pasado por aquí. Tenemos que invitar al costarricense a que venga a conocer la historia de Costa Rica en este pedacito de tierra, el mejor clima del mundo. En materia de deporte, el deporte en materia económica, tenemos que dedicarlo deporte-salud. Y ahí tenemos que entrar en un proceso fuerte del deporte recreativo, competitivo, participativo, pero sobre todo pensando en eso. No podemos tener una comunidad, una sociedad ateniense productiva si está enferma. Hoy el deporte es fundamental para lograr un cuerpo sano y yo creo que eso es un tema que tenemos que fortalecer en el cantón. Muchísimas gracias, don Gerardo. Escuchamos la respuesta del candidato del Partido Liberación Nacional, don Jorge Arturo Cruz Hernández. La economía naranja, como le dicen los economistas,
habla de la cultura, el arte, las artes escénicas. Vamos a inventariar todos los terrenos que tiene la municipalidad, de ese 10% que tiene que estarse entregando. Ahí ya hemos visitado comunidades y ese porcentaje de ese 10% tiene que convertirse en áreas recreativas, en áreas culturales y deportivas para esas pequeñas comunidades y para los distritos en general. Esa es una inversión a la cual hay que entrarle fuertemente para poder contener todo el tema de la delincuencia, todo el tema de la obesidad, todo el tema de sobrepeso. Vamos a entrar fuertemente a construir la Casa de la Cultura y la Casa de la Música. Y vamos a fomentar lo que va a ser la banda juvenil. Iniciando inmediatamente la alcaldía, vamos a entrar a fortalecerla. ¿Por qué nosotros no participamos? Porque hay un problema en ese apoyo hacia esa banda municipal, a esa banda juvenil. Se necesitan 80 integrantes y aquí hay más de 800 jóvenes que pueden estarlas integrando para que empiecen inmediatamente a hacer sus audiciones para poder participar en estos festivales como es el Festival de la Luz, que todos los cantones se enorgullecen para tratar de participar ahí y nosotros no nos vamos a quedar aparte. En el tema deportivo vamos a empezar a fomentar todo lo que van a ser los Juegos Nacionales. No es posible que nosotros tengamos jóvenes que tengan que irse fuera del cantón para poder participar en otros cantones. Vamos a dar y dignificar a nuestros deportistas jóvenes. Y todo lo que es esta parte deportiva que está al frente de la escuela, la vamos a remodelar y vamos a hacer la pista y vamos a hacer la piscina, tratando de diseñar ese modelo de polideportivo que estamos necesitando aquí en el cantón y darle a estos jóvenes atenienses lo que ellos necesitan en cultura y deporte. Gracias, don Jorge Arturo. Escuchamos la respuesta del candidato del partido Nueva Generación, don Ronald Ramírez Garita. Muchas gracias. Yo creo que este eje debe ser contestado con respecto al segundo, a la transparencia y rendición de cuentas, porque es que aquí podemos venir a decir que vamos a construir un polideportivo que está incluso dentro de nuestro plan de gobierno. Sin embargo, tenemos que acogernos a que el presupuesto municipal es de apenas 2.400 millones de colones, de los cuales 600 millones se van en pagar salarios y 730 y algo son de la ley 9329. Lo que nos queda muy poco como para venir a decir aquí que vamos a construir algún tipo de estos diseños. El polideportivo tiene que ir efectivamente, pero entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer estas construcciones y con quién vamos a hacer las alianzas. Nosotros sí empezaríamos por hacer cosas que efectivamente podemos hacer inmediatamente. Una comisión de gestión deportiva que va a estar a cargo de la segunda vicealcaldesa y entonces vamos a hacer convenios con todas las entidades privadas del cantón, es decir, con los gimnasios, y entonces a través de ahí podemos hacer becas deportivas. Nosotros pensamos en que en alguno de estos sitios al aire libre, todos los días podríamos tener una persona que esté dando clases de acondicionamiento físico gratuito para quien quiera participar en ellos, y más dirigido a los niños para tratar de evitar ese problema que tenemos con la obesidad infantil. Nosotros pensamos que tenemos que diversificar y efectivamente aumentar el presupuesto del Comité de Deportes, el cual en estos momentos es de apenas 66 millones. En el área cultural también tenemos la planeación de una Casa de la Cultura, pero utilizando estructura e infraestructura existente, aprovechando que la UNED precisamente va a construir su edificio, ese edificio que actualmente es de la Junta de Educación, puede ser utilizado para ese fin. Y entonces ahí podríamos traernos la escuela de música y quitarla de donde está actualmente. Gracias, don Ronald. Seguidamente escuchamos la respuesta de don Isaac Ortiz Núñez, quien es el candidato por el partido Unión Ateniense. 2016, Consejo aprueba 5% para el deporte de Atenas. Solamente un 4 años después se le está dando. No hay un compromiso, el compromiso del partido Unión Ateniense es darle ese fortalecimiento al deporte que ya lo ha hecho, hay que subirlo, ese 5%, empoderarse de estos espacios deportivos, para nadie es un secreto, hay que ir al estadio, hay que ir al gimnasio, donde están totalmente abandonados, nosotros nos comprometemos a darle ese embellecimiento y esas condiciones que tienen que tener estas instalaciones, igual así en las diferentes comunidades de los distritos. En la parte cultural, es importante cómo ha crecido esta situación, donde vemos grupos de baile, vemos bandas,
bandas que sueñan con ir a San José, que no han podido tener su oportunidad, pero en el gobierno del Partido Unión Ateniense vamos a fortalecerlo y vamos a fortalecer también la Asociación de Cultura, una asociación que cubre todo el cantón. De la mano de ellos vamos a trabajar para hacer posible todos estos proyectos. Gracias, don Isaac, por su respuesta. Finalmente, cerramos esta primera pregunta originada a partir del público que nos acompaña acá en Escuela Central de Atenas. Vamos a escuchar las palabras de don Víctor Hugo Alpizar Castro, quien cierra esta serie. Él es el candidato del partido Unidos Podemos. Sí, en nuestro partido Unidos Podemos tenemos un gran proyecto que se llama Actívate todos los domingos. Este proyecto viene a desarrollar el deporte, la cultura, el arte y va a unificar a toda la familia ateniense. Necesitamos el apoyo de la fuerza pública, de la municipalidad, de la Cámara de Comercio, de los bomberos, de todos los que quieran integrarse a este proyecto, que es hacer deporte desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Se trata de cerrar las vías como de 2 o 3 kilómetros, donde se invita a toda la comunidad de todos los distritos a que vengan a caminar, que traigan sus hijos en silla de ruedas, en coches, que vengan a andar en bicicleta, que vengan a patinar. Es un proyecto donde se va a empoderar todo el cantón y vamos a terminar con actividades culturales en el Parque de Atenas. Vamos a tener también la oportunidad de que los artesanos atenienses vendan sus productos. Es un proyecto que lo hemos estado analizando y que es de gran prestigio para el cantón, donde va a haber un emprendedurismo, pero tenemos que unirnos todos para sacarlo. También vamos a hacer las plazas públicas de salud. Atenas tiene muchas plazas públicas y las vamos a convertir en plazas públicas de salud. Me alegra mucho que en estos días empecemos a techar la cancha de fútbol 5 aquí en Atenas y la cancha de básquetbol por 90 millones que nos ha donado el Instituto Costarricense del Deporte y que ya la municipalidad lo sacó a licitación y va a venir a hacer un aporte para toda la comunidad, tanto jóvenes, adultos, y me alegra de que vamos a tener ese proyecto también ya realizado y se le va a dar mucho aporte y auge al... Muchísimas gracias, don Víctor Hugo, por su respuesta. Abordamos ahora la segunda pregunta generada por el público. En este caso, responderán solo las candidaturas quienes se ubican o quienes están sentados en sillas impares. En este caso, les corresponderá responder a doña Sandra, a don Gerardo, a don Ronald y a don Víctor Hugo. En ese orden, la pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en política y especialmente en política cantonal? ¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en política y particularmente en política cantonal? En este caso, de acuerdo con el sorteo preestablecido, atenderá la candidata del partido Acción Ciudadana, doña Sandra Rojas Vázquez. Me alegra montones esa pregunta. Me encanta oír la participación de la mujer. La mujer se ha empoderado en los últimos años, ha adquirido valor, porque muchas veces éramos las personas que estábamos detrás de las gerencias. Actualmente, por la globalización y por todo el sistema económico mundial, se le ha permitido a la mujer desarrollar destrezas. La mujer es una persona innata por naturaleza, administrativa. La mujer controla, la mujer es capaz de mandar. Entonces, en la parte gerencial y la municipalidad es una gerencia social, pues la mujer se puede desempeñar muy bien. La mujer generalmente es muy ordenada, tiene mucho, puede hacer varias cosas a la vez. Gracias a Dios, nuestro país, que ya tuvo la primera mujer presidenta de la República, Atenas ya tuvo en las elecciones anteriores una mujer representante para la alcaldía. En estas elecciones que vienen, pues soy esa, la persona que represento a Atenas. Me enorgullece estar acá. Considero la mujer sumamente capaz para este tipo de trabajo. Ojalá dentro de 4 años no sea una mujer la que está aquí sentada, sino sean 3 o 4.
insto a las mujeres a participar ciudadanamente. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero las escondemos detrás de un hombre que es quien las expone. Gracias. Gracias, doña Sandra. Seguidamente escucharemos la respuesta del candidato ubicado en la posición número 4. En este caso se trata de don Gerardo Mata Cubero, del partido Nueva República. Bueno, en mi caso siempre he sido... En mi caso siempre he sido un privilegiado hombre rodeado de mujeres, mis hermanas, mi esposa, tengo dos hijas, y totalmente claro de que la mujer debe de empoderarse. Es una necesidad, es el 50% de nuestra sociedad. Cuando han ocupado puestos de relevancia, demuestran que tienen igual o mayor capacidad que el hombre. No hay razón de ninguna manera para que tengan una participación inferior al hombre en puestos de elección, en puestos de dirección. Sí creo que tiene que generarse ese empoderamiento. Está faltando algún clic. No puede ser que aquí estemos 7 candidatos hombres y una mujer. Yo creo que eso debe de llevarnos a replantearnos la situación. Y si tuviera el 9º candidato, pues estaríamos 8-1. Esa no es la realidad nacional. Esa no es la realidad que vivimos en nuestros cantones. Definitivamente yo insto para que en las próximas elecciones tengamos al menos paridad o mayoría de mujeres en esta mesa. Gracias, don Gerardo, por su respuesta. Escuchamos la respuesta que formula el candidato del partido Nueva Generación, don Ronald Ramírez Garita, quien ocupa la posición 6 en la mesa. Gracias. Yo no solo creo en la participación de la mujer, yo pienso que es obligatoria la participación de la mujer en la política. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, me parece, porque llevo 2 vicealcaldesas conmigo que me acompañan y quienes han venido a complementar efectivamente lo que es el partido Nueva Generación y que son la parte sensible, la parte más importante probablemente de la labor que estamos realizando. Son las encargadas de la parte social y son las encargadas de la parte del conocimiento turístico que tiene el Emory, y de verdad que me siento súper orgulloso de ello. Pero es que no debería ser solo la participación en política. Nosotros necesitamos obligatoriamente empoderar a la mujer. Hoy estaba leyendo el informe del Estado de la Nación del año 2017 que dice que si todas las mujeres jefas de hogar tuvieran trabajo en estos momentos, bajaría la pobreza en 8 puntos porcentuales en el país. Eso es una cifra de verdad alarmante, es una cifra a la que debemos ponerle mucha atención. De acuerdo al censo del año 2011, Atenas tiene un 38% de hogares con mujeres jefas de hogar. Y a esas mujeres jefas de hogar son a las que tenemos que llegarle, son a las que tenemos que ir a visitar y que tenemos que hablarle y que tenemos que darle las oportunidades que tienen todos los hombres para que sea una igualdad real, que realmente no se da en estos días. Procedemos de sociedades patriarcales, desafortunadamente, y no estamos logrando llegar donde esas mujeres necesitan. Nosotros vamos, dentro del plan de gobierno, a fortalecer muchísimo, muchísimo la oficina de la mujer, que ya existe por ley, pero que además le vamos a dar un fortalecimiento especial para tratar de llegar con programas donde esas mujeres jefas de hogar se vean beneficiadas. Gracias, don Ronald, por su respuesta. Cerramos esta ronda de preguntas a la carta con el candidato ubicado en la posición número 8, don Víctor Hugo Alpizar Castro, del partido Unidos Podemos. El partido Unidos Podemos luchamos por la libertad y apoyamos la igualdad de género de la mujer, que se empodere de los puestos y la gran capacidad que ellas tienen para estar en esos puestos. Hoy en día el 50% de las mujeres tienen
puestos de gran distinción y también la mujer es muy capacitada, más ordenada que los hombres y vienen a ocupar un papel fundamental tanto a nivel nacional como en el cantón. Tenemos que ir día a día cambiando esa mentalidad, apoyándolas y dándoles el valor que ellas se merecen. Muchísimas gracias por su respuesta, don Víctor Hugo. Con esto cerramos la primera pregunta a la carta par. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es a la carta también, pero van a responderla solo los candidatos ubicados en silla impar. En este caso, le correspondería responder a don Wilbert, a don Minor, a don Jorge y a don Isaac. Esos serían quienes responderían esta pregunta. Arrancamos con el orden preestablecido y en este caso arranca don Wilbert Aguilar Gadgens del Partido Unidad Social Cristiana. La pregunta dice lo siguiente, procedo a leer. Fortalecer la participación ciudadana implica la generación de nuevos liderazgos, especialmente de jóvenes, para evitar el adultocentrismo y los liderazgos enfermizos. ¿Qué propone para mejorar este eje y garantizar mayor participación de jóvenes? Repito la pregunta. Fortalecer la participación ciudadana implica la generación de nuevos liderazgos, especialmente de jóvenes, para evitar el adultocentrismo y los liderazgos enfermizos. ¿Qué propone para mejorar este eje? Para responder la pregunta, tiene un término de 2 minutos don Wilber Aguilar Gadgens, quien se ubica en la primera posición y él es el candidato por el partido Unidad Social Cristiana. Bueno, es una pregunta muy importante, porque tal vez la juventud se queja de la no oportunidad que se le dan a ellos, pero creo que en nuestro equipo de trabajo hay bastantes jóvenes con la idea de que, como lo dice él, bueno, tal vez no son liderazgos enfermizos, sino que a través del tiempo, pues, inclusive el código municipal lo establece que el alcalde debe ser una persona con experiencia, pero debemos de trabajar en esa participación de los jóvenes en diferentes campos. Hoy en día ha sido un poco difícil que participen los jóvenes, lo vemos en las diferentes asociaciones de desarrollo que difícilmente usted ve un muchacho joven pero tal vez no sé si ha sido falta de motivación de nosotros que estamos ya, como dicen, grandes y que en cierto momento pues tendremos que darle el campo o la oportunidad a ellos. De mi parte, en el plan de trabajo vamos a trabajar sobre ese tema. Y inclusive ya tenemos ciertos muchachos trabajando duro en esa parte y creo que vamos a motivar a la juventud ateniense para que siga participando de estos procesos. Gracias, don Wilber. Responde esta pregunta a la carta por su posición en el asiento número 3 de la mesa principal, don Minor González González, del Partido Republicano Social Cristiano. Dice una frase que es histórica, que el verdadero líder no crea nuevos líderes, no crea seguidores. O sea, la persona que es líder se dedica a crear nuevos líderes, no a crear seguidores en su favor. Eso marca el camino para que los jóvenes atenienses, y en este caso específicamente el Partido Republicano Social Cristiano, pregona con el ejemplo. Yo tengo en la nómina para electoral, los 2 candidatos a vicealcalde son personas jóvenes, los 3 candidatos a regidores propietarios son personas jóvenes y los suplentes también. O sea, nosotros pregonamos con el ejemplo. Somos un equipo joven que se ha dedicado a trabajar por el bienestar de Atenas, a aportar ideas. Igualmente hay una frase que me dice un amigo mío y que la voy a establecer claramente. Los jóvenes no son el futuro de Atenas, son el presente de Atenas. La fuerza joven, esa fuerza joven que está ahí, debemos darle las oportunidades políticas. Los partidos tradicionales han venido dejando de lado a los jóvenes, le han venido cercenando los espacios necesarios y es necesario políticamente creer en esos jóvenes, creer en la fuerza de la juventud. Creo que ellos son
definitivamente el presente de Atenas. Son los jóvenes los que van a liderar este municipio, son los jóvenes los que van a implementar las nuevas ideas, son los jóvenes los que nos van a sacar del retardo en que está sumido Atenas. Muchísimas gracias por su intervención, don Minor. Por el orden, dada su ubicación en la silla número 5, tiene la palabra el candidato del Partido Liberación Nacional, don Jorge Arturo Cruz Hernández. Ser líder implica todo un proceso de formación en los diferentes campos para poder guiarse y orientarse en esa área. No solamente es el tema político. En la alcaldía vamos a fortalecer el Consejo de la Persona Joven. Ese es el primer eje fundamental sobre el cual tiene que dirigirse el gobierno local. Una vez fortalecido esto, tenemos organizaciones como Boy Scout, organizaciones de grupos juveniles religiosos, organizaciones de grupos de jóvenes deportistas y culturales. La política tiene que encauzarse hacia esas áreas. Es la única manera de que nosotros podamos enrumbar el norte de este sector de gente joven. Pero la vamos a fortalecer también desde las escuelas y los colegios, a través de programas que motiven e incentiven la participación de los niños y las niñas, de los jóvenes en las diferentes áreas, de tal manera que entonces podamos desarrollar en la juventud ateniense esa conciencia de participación y que puedan abrirse espacios en cada uno de esos campos. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos teniendo jóvenes integrales en el aspecto cultural, vamos a desarrollarle ese potencial y ese potencial lo va a desarrollar el cantón. Si es en el área deportiva, lo vamos a dar y le vamos a dar jóvenes que van a destacarse en el ámbito deportivo, como ya tenemos varios. Si vamos a fomentar el área cultural con organizaciones como coros, como bandas, ahí van a salir esos jóvenes que van a ser esos ciudadanos atenienses líderes del cantón y del país. A partir de ahí, esa es la política, a través del apoyo del Consejo y de la Alcaldía. Gracias, don Jorge Arturo. Finalmente, y por el orden para cerrar esta ronda de intervenciones a la carta, tiene la palabra don Isaac Ortiz Núñez, quien es el candidato del Partido Unión Ateniense. Para el Partido Unión Ateniense, la parte de juventud ha sido muy importante. De hecho, nosotros tenemos una estructura de 93 personas que vamos encabezando, concejales de distrito, síndicos, regidores, alcaldías, y tenemos 40 delegados. Un porcentaje de un 35, un 40% son jóvenes, los cuales son parte de esta estructura y son base del partido. De hecho, me creo y no creo, es cierto, mi persona es de los candidatos, es la persona más joven. El partido hizo un análisis y propuso mi nombre para dar esa imagen. Es cierto que no soy joven entre los 35, pero prácticamente, relativamente, estoy entre el límite de juventud entre los candidatos. Y vamos a participar, vamos a ser partícipes de que el joven sea prioridad en el cantón por medio de la alcaldía. Vamos a dar esa participación a los diferentes grupos deportivos y culturales que hay en el cantón para que tengan esa participación. Gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por su respuesta. Con esto cerramos la ronda de intervención o de preguntas realizadas por la audiencia, en este caso quienes nos acompañan acá en la Escuela Central de Atenas. Abordamos a la fase final del debate. En ella vamos a generar una breve interacción entre los candidatos a la Alcaldía Municipal de Atenas, siempre centrado en los tres ejes medulares del día de hoy. Les comento que el orden de quién pregunta a quién fue objeto de una rifa que tuvimos minutos antes de iniciar el debate, al igual que la rifa que dio lugar a la ubicación en la mesa principal de cada uno de los candidatos y la candidata a la alcaldía municipal. De acuerdo con esta rifa, le correspondió a don Jorge Arturo Cruz Hernández del Partido Liberación Nacional preguntar a don Gerardo Mata. En este caso, la dinámica será la siguiente. Don Jorge Arturo y quienes le sigan en el orden tendrá la posibilidad de formular una pregunta hasta por un minuto de tiempo a don Gerardo.
Don Gerardo tendrá un minuto y medio de tiempo para responder y posteriormente la palabra regresa a don Jorge Arturo para que haga una réplica de tan solo 30 segundos. Esas serían las pautas para este último bloque de interacción entre los candidatos. Aclaradas las normas y el procedimiento, escucharemos la pregunta que formula el candidato del Partido Liberación Nacional, don Jorge Arturo Cruz Hernández, a su contrincante, don Gerardo Mata, quien es el candidato por el partido Nueva República. Adelante, don Jorge Arturo. Don Gerardo, una de las urgencias que tiene el cantón y que lamentablemente nos está afectando muy fuertemente en todo el sector económico es la generación de empleo. O sea, podemos decir muchas cosas, podemos hablar muchos temas, podemos decir que estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el sentir y la necesidad de generar empleo en el cantón es urgente. Hay preocupación en el comercio, en la parte de servicios, de que si nosotros no hacemos algo, pueden haber hasta despidos si realmente esto no se activa. Y si la empresa privada empieza a despedir, este cantón va a entrar en una situación de crisis porque no vamos a poder solventar ese problema. ¿Cuál es la política concreta que tienen ustedes para solventar el problema de generación de empleo? Responde don Maynor. Perdón, responde don Gerardo, perdón. Perfecto, bueno, conversamos de que tenemos que promover este cantón, vender sus cualidades como una forma más urgente de generar empleo en Atenas, de que la gente nos comience a visitar y comencemos a reactivar ese comercio. Segundo, generar un fortalecimiento del comercio local, que compremos dentro de Atenas, que no nos vayamos afuera a dejar el dinero. Es otra forma de generar una reactivación rápida. Tenemos que abrir un diálogo con el comerciante ateniense para conocer qué les está estrechando el zapato y ver cómo la municipalidad, que se nutre también de lo que cada comerciante paga por patente, le puede colaborar. Yo creo que esas son acciones rápidas que tenemos que iniciar. Hablamos luego del tema Zona Franca Coyol, cómo generamos una conexión con Zona Franca Coyol, entrar en programas fuertes de capacitación. Hay que traer a Lina más presente aquí a Atenas para preparar nuestra mano de obra. Muchísimas gracias, don Gerardo. Réplica por 30 segundos. Me parece que yo creo que ya todos podemos ir pensando de que el esfuerzo de la municipalidad tiene que ser grande. Y muchos se han ido quitando con el tema de lo que era la generación de empleo a través de zonas francas, a través de la atracción de turismo. Y yo creo que ya vamos concretando y vamos alineando de que esas son de las áreas y acciones que hay que hacer llegando a la municipalidad. Porque el esfuerzo está no en el presupuesto que nosotros tenemos, en el presupuesto que hay que ir a buscar fuera del cantón, porque ahí es donde están los recursos. Gracias, don Jorge Arturo. Por el orden y de acuerdo con la rifa, le corresponde a un Wilber Aguilar Gadgens, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, formular la pregunta. En este caso, a quien debe formular la pregunta es a don Maynor González, candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Así las cosas, don Wilber dispone de un minuto para formular la pregunta. Don Maynor, como hemos visto aquí, el tema más preocupante es el plan regulador. Le puedo decir que el plan actualmente ya está para ir a la audiencia pública y se ha trabajado también en los planes de manejo del Cerro Atenas, que ya se metieron 18 millones para este año que viene y 20 para los distritos que no están en los planes reguladores. ¿Cree usted que con eso sea suficiente para que solucionemos el problema que nos aqueja tanto? Responde don Maynor del Partido Republicano Social Cristiano. El plan regulador en Atenas es una necesidad. Sin embargo, hay que explicarle a los atenienses con claridad que solo los 5 distritos del GAM quedaron inmersos dentro del plan regulador y hay 3 distritos que quedaron fuera de ese plan de ordenamiento territorial, que son precisamente San Isidro, Santa Eulalia y Barrio San José.
debe implementarse un índice de fragilidad ambiental para determinar y acuerpar esos tres distritos que quedaron fuera del GAM, del Gran Área Metropolitana, para integrarlos en ese ordenamiento territorial necesario que necesita Atenas. Claro que sí, don Wilber, es una necesidad imperante en Atenas, pero también nosotros tenemos la capacidad, si no se puede implementar ese plan regulador, de tener como una opción B la expansión de los cuadrantes urbanos que nos ayudarían a crear por decreto esa expansión y lograr así la expansión económica y urbana de Atenas que tanto necesita. Entonces es necesario implementar definitivamente un plan regulador, pero también tener otras opciones para el crecimiento de Atenas. Réplica por 30 segundos. Bueno, lo importante es que ya, como le digo, estamos en la etapa final. Yo creo que lo que ocupamos es el apoyo del pueblo para que esos cuadrantes que usted menciona sean efectivos lo antes posible. Gracias, don Wilber. Por el orden y de acuerdo con el sorteo, le corresponde a la señora Sandra Rojas Vázquez del Partido Acción Ciudadana formular la pregunta. Según el sorteo, doña Sandra formula la pregunta a don Wilber Aguilar del Partido Unidad Social Cristiana. Así que dispone de un minuto, doña Sandra, para formular su pregunta. Don Wilber, yo no preciso si son 12 o 15 años de usted estar en alcaldía, cosa que creo que cualquiera de nosotros nos deseáramos estar ahí para poder ver un desarrollo económico del cantón. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué haría usted diferente, porque si no lo ha hecho en estos años, qué haría diferente por un desarrollo económico del cantón y cómo lo lograría cumplir? Responde Don Wilber Aguilar Gadgens de Unidad Social Cristiana por minuto y medio. Bueno, es un tema bastante difícil porque estar uno ahí cuando los tiempos son difíciles y la falta de recursos, como fueron durante muchos años, y creo que se han hecho muchas cosas. No podemos hablar solo desde la parte económica, porque también la infraestructura ayuda a que haya una ciudad un poco más diferente. Con el asunto del agua, que por muchos tiempos nos tuvo, que no hay construcciones en el centro de Atenas, ha sido bastante negativo, pero a pesar de eso yo creo que, como ustedes lo vieron, ahí estamos en el número 17, no es que hemos estado estancados, mucha gente se alegra de nuestro cantón. Es normal que aquí en la mesa pues todos pues lo quieran ver que este cantón no ha progresado, pero yo creo que sí ha progresado. Gracias, don Wilber. Réplica de 30 segundos de doña Sandra. Sí, don Wilber, considero que no ha habido el desarrollo económico necesario en Atenas. Necesitamos cambiar las cosas, necesitamos hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Por el orden del sorteo, corresponde a don Isaac Ortiz Núñez, del Partido Unión Ateniense, formular pregunta. En este caso, a don Isaac le corresponde realizar su pregunta a doña Sandra Rojas, del Partido Acción Ciudadana. Dispone de un minuto para formular su pregunta. A doña Sandra, ¿qué nivel de responsabilidad tiene la administración municipal actual en el estancamiento de Atenas en cuanto a comercio, oportunidades de empleo e infraestructura? La municipalidad es el gobierno local. El alcalde es un gerente social. Si no se cumple en infraestructura, si no mejoramos en calidad de vida, si no mejoramos en aceras, si no mejoramos en una atención mejor al adulto mayor, la responsabilidad es del municipio. Necesitamos de verdad encaminarnos, necesitamos de verdad planear y planificar qué queremos hacer del bello cantón de Atenas. Réplica por 30 segundos. No, en realidad doña Sandra ha contestado muy bien, no tengo ninguna réplica, más bien felicitarla.
Vamos por la mitad del espacio de interacción entre los candidatos a la Alcaldía Municipal de Atenas 2020-2024. Comentarles y agradecerles al público que se encuentra acá presente con nosotros en la Escuela Central de Atenas, este espacio que ha sido posibilitado por el Centro Universitario de la UNED en Atenas y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal. También a las cerca de 200 personas que nos están siguiendo a través de Onda UNED. El Facebook Live de Ondaunet y el Facebook Live de TV Radio Atenas, en donde se han generado alrededor de 748 comentarios. Imagínense que desde el otro lado y en el ciberespacio la gente está bastante activa. Seguimos entonces con esta ronda de preguntas entre los candidatos. Nos faltan tres candidatos por formular su pregunta. En este caso le va a corresponder a don Ronald Ramírez Garita, del partido Nueva Generación, formular su pregunta. Él le realiza la pregunta a don Víctor Hugo Alpizar Castro, del partido Unidos Podemos. Adelante. El informe del Estado de la Nación establece que los atenienses gastamos al año aproximadamente $2,000 cada uno en viajar. Eso estamos perdiendo económicamente. Para el año 2019, el Estado de la Nación no establece ese índice, sino que nos dice cuáles son los puntos difíciles. Y Atenas presenta puntos muy difíciles. En estos momentos estamos teniendo los problemas viales de una ciudad reflejados en un pueblo tan pequeño. Y eso realmente es preocupante. Don Víctor, dentro de su plan de gobierno, ¿qué propone usted para evitar los congestionamientos viales que día a día viven los atenienses? Sí, claro, don Ronald. Con mucho gusto. Hemos estado haciendo un estudio del Cantón de Atenas. Estamos planteándole al Ministerio de Obras Públicas y Transportes una revisión del congestionamiento vial que tenemos en Atenas y la idea es que nos den el estudio para agilizar y promover las áreas de empleo, de economía, de que el turista venga y disfrute del Cantón de Atenas, que tengamos un paisaje precioso. Atenas tiene muchos lugares lindos donde se pueden traer a participar a los turistas y también pedirle al MOB lo más pronto posible ese estudio que nos urge porque, como vos lo decís, Ronald, ya aquí no cabemos y no hay espacio en el cantón. Réplica de don Ronald. La ley de transferencias recientemente aprobada ya establece muchas de esas funciones. No le corresponden directamente al MOB, sino a la misma municipalidad, que es la que puede tomar esas decisiones. El Partido Nueva Generación ha planteado, en primer lugar, un ordenamiento del casco urbano y, en segundo lugar, la construcción de un anillo periférico a un plazo un poquito más largo, no inmediatamente, porque va a requerir, sí, de la colaboración de todos los atenienses que nos ayuden con esos terrenos, pero es una obra que definitivamente sí podría ayudar en ese sentido. Gracias, don Ronald. El siguiente candidato en formular su pregunta es el candidato del Partido Nueva República, en este caso es don Gerardo Mata Cubero, quien realiza la pregunta a don Isaac Ortiz Núñez del Partido Unión Ateniense. Dispone de un minuto de tiempo para realizar su pregunta, don Gerardo. Don Isaac, usted ha estado en la municipalidad en los últimos 8 años. Ha sido regidor, suplente primero y luego propietario. Y hay una serie de cosas que no se resuelven en Atenas, ¿sí? 20 años casi de hablar de plan regulador y seguimos hablando de plan regulador y seguimos hablando de promesas. 13 años de la tragedia del cacao, seguimos hablando de promesas. 10 años que duró el tema del agua y todavía con un montón de peros sin resolver. El tema de las aceras, los adultos mayores, las personas con discapacidad, con grandes dificultades para poderse trasladar, porque no tenemos un plan de aceras en Atenas. El tema vial, una serie de problemas que uno siente que no hay voluntad de resolver. El colegio técnico se hizo en 2-3 años, sí se pueden hacer las cosas. ¿Qué es lo que sucede en esa municipalidad? Que las cosas simplemente no se pueden hacer. Para responder a la pregunta, tiene la palabra don Isaac Ortiz Núñez, del Partido Unión Ateniense. No, para aclararle a don Gerardo que la administración municipal es una cosa y el consejo es otra.
En mi participación, los primeros 6 años fui suplente, prácticamente tenía voz, traté y trabajé todo lo que humanamente pude hacer en ese momento. En estos 4 años, 3 años y medio que llevo, soy regidor propietario, el cual siempre le he dado las herramientas a la administración para que trabaje. He aprobado todos los presupuestos, presupuestos extraordinarios, modificaciones, como también le he dado las herramientas a los grupos para que se desarrollen, por ejemplo, los límites de estanquillos. Yo he apoyado siempre, es más, fue una iniciativa mía que fuera de interés cantonal para luchar por ellos. O sea, por el agua también he levantado la mano para las diferentes mociones que se han presentado. Gracias, don. Réplica. De acuerdo, yo creo que, bueno, me queda claro su posición, pero sí creo que me queda debiendo un poco la respuesta, qué sucede que en la municipalidad las cosas no se pueden resolver o que se dura tantos años en resolverlas. Por el orden, vamos a escuchar la pregunta que formula el candidato del Partido Republicano Social Cristiano, don Maynor González González. En este caso, don Maynor González le formula la pregunta a don Jorge Arturo Cruz de Liberación Nacional. Dispone de un minuto. Don Jorge, nosotros coincidimos en algunas ideas para el bienestar de Atenas y para la reactivación económica, sobre todo en las zonas económicas especiales. Cuando hice la exposición previa, indiqué que al abrir y traer una zona económica especial, tenemos que conocer las capacidades de nuestra población, sobre todo las capacidades de nuestros jóvenes. Y es a partir de los colegios técnicos profesionales de Santa Eulalia y Atenas que se imparten las siguientes carreras profesionales, ejecutivos para centros de servicio, administración logística, productividad y calidad, electrónica industrial, contabilidad y finanzas. ¿Usted estaría de acuerdo en la creación de un parque industrial de logística y servicios especializados uniendo a la UTN, la empresa privada y la municipalidad de Atenas? Muchas gracias, Maynor. Me parece que yo creo que la respuesta es que sí. Usted sabe muy bien que he venido desde un inicio fomentando el tema de la zona franca. Eso no tiene por qué asustarnos. Si nosotros no queremos desarrollarnos, entonces pensemos en pequeñito. Y pensemos localmente y creamos que con el presupuesto de acá no podemos avanzar. No, al contrario, me parece que todo el esfuerzo que se ha hecho con los colegios técnicos hay que fomentarlos y proyectarlos. Hemos dicho que desde el kilómetro 30 hasta el kilómetro 45, toda esa zona es la zona donde tiene que venir todo el tema de la zona franca, sea económica especial, pero además, si no es la zona económica especial, deberíamos de estar pensando en la ciudad tecnológica. ¿Por qué? Porque en medio de esa área está la UTN. Pero además me va a permitir para decir algo que hemos venido también buscando traer al cantón, y es tener la sede interuniversitaria. Porque nosotros tenemos la sede interuniversitaria y vamos a generar aquí todo lo que es el tema de la educación técnica y profesional. Porque nos va a permitir entonces tener a la UNED, que ya la tenemos, tener la UTN y traer las otras 3 universidades y fortalecerlas. Y si nosotros fortalecemos esa parte técnica y esa parte profesional, le estamos garantizando con el INA bilingüe y la parte de tecnologías que vamos a generar el empleo y que vamos a generar desarrollo a este cantón. Réplica. Coincido plenamente, don Jorge. El deseo de cualquier ateniense que quiera ver prosperar su pueblo es el traer fuentes de trabajo, y una de las fuentes de trabajo que podemos perfectamente traer son las zonas económicas especiales, y sobre todo teniendo 2 colegios técnicos profesionales en Atenas, tenemos que darle trabajo a esos jóvenes que salen de esos colegios e incrementar la economía ateniense. Definitivamente tenemos que mirar hacia el futuro sin temor en el pasado. Gracias, don Maynor. Finalmente, cierra esta ronda de interacción entre los candidatos a la alcaldía municipal el candidato del partido Unidos Podemos, don Víctor Hugo Alpizar Castro, quien le formula pregunta a don Ronald Ramírez del partido Nueva Generación. Sí, don Ronald, yo he visto su eslogan de campaña,
de que se sueña con Atenas, y yo quería preguntarle qué proyecto Estrella tiene de su programa y que venga también a beneficiar a su distrito donde usted vive, qué obra para solucionar los problemas que han tenido y tenemos en el cantón. Muchísimas gracias por la pregunta. La divido en las dos que me realiza. Como proyecto Estrella, definitivamente la marca Cantón tiene que ser reconocido. Es la forma en que nosotros podemos avanzar, que Atenas a partir de ahora sea establecido como eso, como todas las posibilidades que tiene Atenas. Un cantón que cuenta con 8 cantones con los que colinda. Un cantón que, como bien decía Jorge, está ubicado entre el aeropuerto y entre el puerto de Caldera. Un cantón que está en esta zona de los 35, de los 35 a los 45 kilómetros más o menos de la radial, que tenemos el avance de San José, que ha venido creciendo, llegó hasta Santana y ahí nos paralizamos. Eso no puede ser definitivamente. Es a partir de ahí que tenemos que hacerlo. Cantones como Ciudad Colón, con una población muy similar a la nuestra y con una extensión apenas 30 kilómetros cuadrados mayor, tiene un desarrollo increíble que nosotros no hemos logrado. A través de esa marca Cantón lo vamos a lograr. Sobre Barrio San José, me preocupa mucho porque Barrio San José Norte, mi distrito, es uno de los que está más olvidados. Incluso el otro día me reuní con ellos y ni siquiera han podido hacer aceras, y es súper difícil para las madres que tienen que llevar sus hijos a la escuela poder caminar. Eso es una urgencia en Barrio San José Norte. Muchísimas gracias, don Ronald. ¿Tiene derecho a réplica? No, coincido con don Ronald. Estoy de acuerdo en el planteamiento que nos está haciendo hoy. Gracias. Con esta respuesta cerramos la fase del debate relacionada con la interacción entre candidatos a la alcaldía municipal. Acudimos al final, al epílogo de este debate. En este espacio de 2 minutos, los candidatos y candidata a la alcaldía municipal del Cantón de Atenas tendrá la posibilidad de enviar un último mensaje por 2 minutos a los vecinos atenienses que nos acompañan hoy, a los quienes siguen a través de redes sociales y a la comunidad ateniense en general. Para ese espacio, como bien lo tengan los señores y señoras y señora candidata, podrán utilizar el micrófono inalámbrico o bien podrán hacerlo desde la comodidad de su asiento. Aquí recuperamos el orden de la rifa original. Por un espacio de 2 minutos para palabras y mensaje final de cierre, vamos a escuchar la intervención de don Wilber Aguilar Gadgens, candidato a la alcaldía municipal por el partido Unidad Social Cristiana. Adelante. Bueno, de nuevo agradecerles y tal vez a los presentes y a los que nos están escuchando decirles que la mayoría de proyectos que aquí se mencionan se han venido trabajando en la municipalidad y inclusive están en el plan de trabajo. Para ponerles un ejemplo, con la Federación de Municipalidades, que nosotros hemos tenido un acercamiento con la zona Coyol, pero por razones de que Grecia ganó prácticamente la posibilidad de ampliar la zona Coyol, que creo que nos va a servir a los atenienses, que va a quedar muy cerca para que sean fuentes de trabajo. Pero también decirles que con nuestra experiencia que hemos adquirido y la madurez que hay que tener en esto, porque reiterarles que no es fácil estar aquí en estos puestos, pero desearles la mejor suerte al que vaya a quedar, y si Dios quiere y el pueblo quiere, pues ahí estaremos al frente y decirles que hemos hecho cosas muy buenas, pero y seguiremos haciendo más en beneficio de este cantón, que cada día lo queremos más, y no solo porque seamos el mejor clima del mundo, pero sí deseamos tener una calidad de vida cada día mejor y pedirle a Dios que nos acompañe y que estas elecciones sean en paz y como dijeron anteriormente, ojalá que el respeto reine entre todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, don Wilber, por sus palabras de cierre. Escuchamos la intervención de cierre de la candidata del partido Acción Ciudadana, doña Sandra Rojas Vázquez, hasta por un término de 2 minutos.
Mi propuesta es simple, sencilla y realista. Con mi equipo de trabajo considero que lo podemos lograr. Nosotros no venimos a ofrecer cosas que no sean realizables. Necesitamos la reactivación económica del cantón como medida para que nuestras familias aumenten sus ingresos, y eso lo podemos hacer fomentando las micro y pequeñas empresas. Necesitamos un municipio abierto donde el ciudadano pueda ir a pedir una asesoría y sea oído. Necesitamos un municipio que rinda cuentas. Necesitamos especial cuidado en el ciudadano adulto mayor, porque nuestra población es bastante y va por ese camino. Necesitamos trabajar mucho a nivel del cantón de Atenas, un cantón bello como el que tenemos. Siento que podemos soñar. Walt Disney decía, todo lo que podemos soñar lo podemos cumplir. Creo fielmente en eso. Ofrezco trabajo, trabajo duro, trabajo honesto, trabajo ordenado, porque necesitamos un Atenas diferente. Si seguimos haciendo lo mismo, los mismos resultados. Señora Teniense, lo invito, este 2 de febrero, ejerza ese derecho que muchos países lo desean y no lo tienen. Salga, vote. Si usted vota, puede exigir al municipio explicaciones y puede exigir al municipio cambios. Dejemos ese Atenas conformista y por favor exijamos a la municipalidad, que es nuestro gobierno local. Gracias. Muchas gracias, doña Sandra, por su intervención. Para realizar su alocución final, tendrá la palabra el candidato del Partido Republicano Social Cristiano, don Maynor González González. Queridos atenienses, el 2 de febrero del año 2020 es un día trascendental para todos ustedes. Es el día en que ustedes tienen que ejercer el sufragio. Ese sufragio que tanto ha costado en todas y cada una de las democracias. Es importante salir a votar. Tenemos que salir a votar. Tenemos muchas opciones para ir a votar. Y el llamado general a todo el pueblo de Atenas. Necesitamos ver crecimiento en nuestro cantón. Tenemos proyectos desde parte del Partido Republicano Social Cristiano que se pueden implementar. Hay muchas ideas. No temamos al crecimiento. No temamos a la expansión económica que necesita Atenas. Es necesario salir del retardo que nos han venido teniendo durante todos estos años. No podemos seguir en eso. Tenemos definitivamente que tomar la decisión más trascendental de nuestras vidas. Ustedes como ciudadanos tienen en sus manos el destino de Atenas, ese destino que debe definitivamente cambiar para que haya prosperidad, para que en todos nuestros hogares venga esa prosperidad y venga a llenarnos de optimismo. Es necesario el 2 de febrero del 2020 que ejerzan el derecho al sufragio. Vote Republicano Social Cristiano. Muchas gracias. Gracias, don Maynor. Seguidamente escucharemos las palabras de cierre del candidato del partido Nueva República, don Gerardo Mata Cubero. Primero que nada, agradecerle a la UNED de este espacio, creo que es muy importante. Agradecerles a todos ustedes que se han presentado el día de hoy. Eso demuestra que aman y quieren un mejor cantón. Creo que eso es de valorar, ya estamos empezando bien, y esperar que el próximo 2 de febrero, primero que nada, salgamos a votar. Que el 3 de febrero aparezcamos en los medios de comunicación nacional como el cantón que obtuvo el menor abstencionismo de Costa Rica. Qué bonito sería que ese cantón mejor clima del mundo fue a la vez el cantón donde más personas salieron a emitir su voto. En mi caso, no pido el voto para hacer cosas, pido el voto para seguir haciendo cosas, porque ustedes me conocen, he estado presente, no he ocupado un cargo de alcaldía ni un puesto de gobierno para estar presente en las necesidades, en las obras que necesita este cantón. He tenido un compromiso permanente con Atenas y de eso creo que me alimento para poderles, con la cara en alto, venir a pedirles el voto
para seguir construyendo, para seguir haciendo. El 2 de febrero no debemos votar simplemente por un partido, no debemos votar por un amigo, deberíamos de votar por Atenas, por sus proyectos, por lo que ocupa este cantón para salir adelante. Gracias, don Gerardo. Escucharemos las palabras de cierre de don Jorge Arturo Cruz Hernández, quien es el candidato a la alcaldía municipal por el Partido Liberación Nacional. Primero que todo, un agradecimiento nuevamente a todos, la UNED, al instituto, a cada uno de ustedes aquí presentes, a los compañeros alcaldes y alcaldesas, candidatos, y a los que nos están viendo y oyendo. Les digo, he presentado proyectos claros y concretos. Todos estos proyectos están dentro de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Por ello, la sostenibilidad económica, el desarrollo con inclusión y el bienestar humano están en todas nuestras propuestas. Quedan varias que las voy a permitir. Una, el centro diurno, el adulto mayor, que fue un tema que se quedó de lado y que tiene que retomarse cuando tenemos más de 3.500 adultos mayores. Y queda el tema de la apertura del área de emergencia de la clínica, en el cual tiene que estar 24 horas los 7 días de la semana, y aspirar a tener áreas de especialización para el cantón. Dado esto, quiero decirles que tenemos 4 ejes: la participación de cada uno de ustedes y nosotros como ciudadanos, la participación del gobierno local, la participación del sector privado y el gobierno nacional para sacar adelante este cantón. No lo vamos a sacar con los recursos solo de la municipalidad, sino con recursos nacionales e internacionales y el esfuerzo de cada uno de ustedes y nosotros juntos. Los invito para este 2 de febrero que salgan a votar. Y estamos en época dicembrina, estamos en época navideña. De parte de mi familia, la Cruz Porras, mi persona, de mis hijos, les deseo a cada uno de ustedes que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, unidos en familia, y que los llene de muchas bendiciones el Señor Todopoderoso. Muchas gracias. Gracias, don Jorge Arturo. Vamos a escuchar la intervención de cierre a cargo del candidato del partido Nueva Generación. Se trata de don Ronald Ramírez Garita. Dentro de 55 días exactamente, Atenas y todo el país probablemente va a vivir un momento muy importante. Es un punto de inflexión. Tenemos, a partir de ese 2 de febrero, tomar una decisión trascendental. ¿Queremos seguir siendo pueblo o queremos tomar lo que en 1918 se fue declarado ciudad de Atenas? Hace 101 años somos ciudad y queremos seguir pensando como un pueblo. Este es el momento, atenienses, este es el momento de retomar todas las obras buenas que hemos venido haciendo. No es posible que un gobierno municipal no piense en el ateniense. Eso no se vale. Para no ir muy lejos, recientemente la ARECEP aprueba un aumento en las tarifas de los buses de un 60%. El error más grave es pensar que la municipalidad no tiene que ver con eso. La municipalidad tiene que ser ese eje central. La municipalidad tiene que ser ese líder fuerte que esté retomando desde ya todas las armas necesarias para evitar que eso suceda y golpee el bolsillo de los costarricenses una vez más y sigamos permitiendo que las cosas pasen sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Amiga y amigo ateniense, ustedes me conocen. Me conocen porque he comprado con ustedes, me conocen porque he jugado con ustedes, me conocen porque me he divertido con ustedes, me conocen porque he cantado con ustedes, me conocen y estoy seguro que se identifican conmigo. Estoy seguro que se identifican con Ronald Ramírez, porque saben que a través de este movimiento tan lindo, de este sueño, un sueño que debe ser llevado a la realidad, un sueño práctico, como decía Mahatma Gandhi, vamos a lograr transformar Atenas. Y cada uno de los ejes que nos hemos planteado los vamos a lograr conseguir y vamos a poner en marcha por fin este cantón. Voten por PNG. Gracias, don Ronald.
Seguidamente tendremos las palabras de cierre de don Isaac Ortiz Núñez, quien es el candidato a la alcaldía por el partido Unión Ateniense. Agradecer a la UNED, a los compañeros y al público presente por la oportunidad del día de hoy. También pedirle a todo ateniense su voto para el próximo 2 de febrero en las tres papeletas, en la papeleta de alcaldía, regidores y síndicos, porque somos el partido del cambio, el cual tiene un equipo de trabajo y una estructura que la que va a llevar a cabo ese cambio necesario para realizar una gestión municipal eficaz, de transparencia y de ética, porque está conformado por líderes comunales que son líderes en sus diferentes pueblos y desarrollan actividades en esas asociaciones de desarrollo, comité de deportes, juntas de educación, asadas, y en realidad estos líderes comunales conocen las necesidades de sus comunidades. Por eso, este 2 de febrero les pido su voto para el partido Unión Ateniense. Gracias, don Isaac. Escucharemos la intervención de cierre de don Víctor Hugo Alpizar Castro, quien es el candidato a la alcaldía municipal por el partido Unidos Podemos. Sí, le quiero dar gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber compartido esta mesa hoy con todos los compañeros. A la UNED por este maravilloso esfuerzo que hicieron para llevar a cabo este debate. A Radio Atenas, que lo ha transmitido en Facebook. Y sí, les solicito que este 2 de febrero se decide el futuro de Atenas y de todos sus distritos. Unidos podemos lograr muchas cosas importantes. Nuestro cantón necesita de un cambio urgente y esa hora ha llegado. Unidos Podemos tiene al mejor equipo, al más experimentado, pero también tiene a jóvenes reconocidos a nivel nacional, destacados en el área deportiva, galardonados por la universidad pública de nuestro país, además de agricultores, comerciantes, constructores, abogados, economistas, contadores, amas de casa, supervisores y profesionales en todas las áreas. Les pido que este 2 de febrero salgan, demostremos la democracia y votemos por partido Unidos Podemos. Juntos lo podemos lograr. Muchas gracias. De esta forma ponemos punto final al acto de debate, formalmente estructurado a partir del trabajo de la sede de la Universidad Estatal a Distancia en Atenas y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal. Agradecemos a Onda UNED por la transmisión generada y a TV Radio Atenas, así como a los vecinos que tuvieron la molestia de participar presencialmente y quienes nos siguen en redes sociales en este presente ejercicio cívico. Atenienses, les invito a que hagan un recuento con la historia. Cuentan ustedes con un nombre histórico. Su nombre revela aquella pequeña ciudad en la Hélada griega que inventó la democracia. Hoy, más de 2000 años después, les invito a pensar históricamente. Les invito a que recordemos que en buena medida la independencia de Centroamérica y de nuestro país fue proclamada en un cabildo municipal. Les invito a que recuerden que en un pueblo no muy lejano a Atenas, a esta pequeña ciudad, las mujeres costarricenses se hicieron ciudadanas en una consulta popular local cuando la Tigra decidió pertenecer a San Carlos y no a San Ramón. Los invito también a recordar que la Declaratoria de la República, que ocurre en 1848, no se gesta en un acto nacional, sino a partir de un pedido generado por 16 municipalidades. Esto nos invita a pensar que, al igual que su nombre histórico, histórica y racionalmente, el gobierno local es la mejor forma de administrar el interés público. Es la forma de administración más cercana al ciudadano. Así como la historia nos lo revela, el futuro nos lo demuestra. Ningún país desarrollado es centralizado, salvo el caso de Japón. Todos los países con mejor calidad de vida son países descentralizados. Y esto tiene que ver con que son sus vecinos y vecinas los que probablemente vayan a elegir el próximo 2 de febrero quienes mejor conocen sus necesidades. Difícilmente tenemos acceso a una sesión de consejo de gobierno, a una junta directiva de una institución autónoma, pero a una sesión de consejo municipal podemos acudir libremente. Ciudadanos, recuperemos ese compromiso con la historia, redimamos ese nombre. Atenienses tienen un nombre glorioso.
y el próximo 2 de febrero espero que sean capaces de bajar ese abstencionismo de cerca del 50%. De parte de la Universidad Estatal a Distancia, esperamos haber abonado en esta discusión que a partir de ideas y no de ataques, de construcción positiva y de la buena voluntad, porque estos señores y señoras que están aquí enfrente son vecinos de ustedes y ponen su nombre y quieren lo mejor para el cantón, desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, pero es más lo que nos une, es más el amor al cantón de Atenas. Espero que este amor lo logren refrendar el próximo 2 de febrero con su voto informado. Muchísimas gracias, muy buenas noches.